verdad es subjetiva, pero el miedo es absoluto. Esto es Miedosos pero Sabrosos, con Paco Maya y Franco Escamilla. Bienvenidos al lugar donde tus pesadillas se vuelven realidad. Muy buenas noches, damas y caballeros. Les saludo a su amigo Franco Escamilla. Me acompaña mi carnalito Paquito Maya. ¿Cómo estás, güey? Buenas noches, Franco. Pues ya estamos aquí de regreso en Miedosos pero Sabrosos. Qué tenebroso llegaste, güey. Sí, güey, llegué como entre ronco y con una flema atravesada. Qué bueno, pero que sea flema. Sí, bendito. Seguro que es una flema. Sí, es una flema. Es una... ¿Y por qué parece hueso de guanábana? Bienvenidos a Miedosos pero Sabrosos. Sabes que desde ya, ajá, se empieza a sentir así como el mood de este. Sí. Sabes que desde que llegué ahorita con la rola que tenías, ¿y cómo se llama? Dark. Fear of the Dark. Oh, no, Iron Maiden, nada más. Desde ahí con el pianito, híjole. Sí, ya empieza como que a calambrar. Y te voy a decir una cosa, no te quiero asustar de más, pero hace ratito yo estaba sonando Runaway de Pericos. Ajá. Y así sin más, ¡pup!, me la brincó a la que sigue. De plano. Ya casi por acabar el programa. Ya esta computadora ya está fallando. Sí, tomamos lo que sí es una falla de la compu, que es del sistema. Como siempre. Vámonos. Sí, como siempre, porque no pasa nada. Nosotros somos anti, o sea, no jueguen con cosas que no saben. No le rasquen los huevos al león. Exactamente. Ese es el propósito de este programa, gente. Así que entiéndanlo. Y hablando de rascarle los huevos al león, hoy no nos acompañará mi carnalito Oscar Galván, alias El Muerto. Hoy no está, porque se encuentra en la Ciudad de México, ajá, arreglando unos asuntos, porque tenemos presentación el viernes y sí, hubo necesidad de que llegara alguien de nuestra empresa, ajá, para arreglar algunos asuntos. Entonces, y saludos, dijo, me puedo ir un día antes porque tengo unas cositas que hacer allá familiares. Dije, sí, adelante. Y pues nada más por hoy. Pero, digo, yo creo que ya todos lo consideramos parte de este programa. Parte de la familia Miedosos pero Sabrosos. Así es. Nuestras vías de comunicación en Twitter, @laradiosquad. El correo para que manden sus historias creadas por ustedes. Eso. Porque luego mandan historias ya hechas al mismo correo y obviamente. Exacto. Pues, nos mandan creepypastas que ya hemos leído aquí. En tres programas te avientas todos los creepypastas chidos. Sí, no. Y también nos mandan: esto me pasó a mí y a una amiga, no sé dónde. Ajá, bueno, ajá. Esas son al aire o vía WhatsApp. ¿A qué teléfono, mi querido Paquechi? Al 8125-970624. ¿Otra vez? 8125-970624. Pues ahí está. Usted se puede comunicar con nosotros, contar su historia. A raíz de una llamada de la semana pasada, vamos a hacer una marca de minutos. Si de repente te empiezas a estirar de más, te vamos a decir, amigo, necesitamos que aceleres la historia. No por grosero, sino por respeto a nuestros escuchas. Claro. Bueno, buenas noches. Bueno. Ah, pasa algo muy interesante, Paco. Lejos de problemas de tecnología, tienes que conectar esta madre. Bueno. Ajá, ya. Buenas noches. Buenas noches. Franco Escamilla, ¿no? Servidor y amigo, ¿quién habla? Oh, Dios mío, qué emoción. Me llamo Priscila, soy de Hermosillo. Priscila de Hermosillo. Priscila Hermosillo. Sí. Te escuchamos, sí, amiga. Mucho gusto. ¿Dónde? De mucho gusto, te escuchamos tu historia. Ah, sí. Llevo unas semanas, así que intento marcar y no entraba mi llamada en ningún momento. Pues ya ves, pero bueno, pues mi historia es algo que me pasó hace mucho, cuando yo era niña. De hecho, tenía yo creo unos 8 o 9 años. Ok. En lo que era mi casa, que era, vivíamos afuera de la ciudad. Entonces estábamos en el patio, mi hermana, la que sigue de mí, y yo, que me lleva como un año. Okay. Y estábamos en lo que era la esquina de nuestra propiedad, buscando de esos platitos de plástico, porque íbamos a hacer pasteles de lodo. Entonces yo recuerdo que allá en nuestra colonia había muchos perros cuando éramos niñas, porque pues todas las familias los tenían para que les cuidaran sus casas y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, cuando estábamos en eso de estar buscando estos platitos, se empezó a sentir los ladridos, pues me empezaron a ladrarnos y un montón de perros se nos vinieron encima. Entonces, yo recuerdo
que me puse al frente de mi hermana y ella se escondió detrás de mí y estaba asustada porque las dos estábamos en el suelo de como inclinadas y no nos llegó eso de levantarnos y salir corriendo, sino que nos quedamos ahí como paralizadas. Okay, por el mismo susto, obviamente. Y yo recuerdo que enfrente de mí saltó una persona. Okay. Que era un soldado. Saltó enfrente de mí y disparó como hacia el cielo, asustando a los perros. Y los perros se fueron corriendo con la cola entre las patas y llorando. Y recuerdo que se volteó hacia mí y me sonrió. Entonces, pues después de eso, él volvió a saltar por encima de nosotras. Y ahí es donde yo me di cuenta de que había pasado algo muy extraño, porque saltó hasta mi casa y nosotras estábamos muy lejos de lo que era nuestra casa, nuestra porque estábamos pues en la esquina más alejada de lo que era nuestro patio de atrás. Y era una distancia muy, muy, muy larga, sí, ¿sabes? Más muy bien es como volando, ¿no? Sí, no, me imagino pues salto casi tipo como si volara, o sea, en un impulso y es como que se fue, y no se fue como que rápido, se fue lento, casi como si flotara. Y yo recuerdo, pues es una historia que tengo muy presente, porque ahí en mi colonia cuentan de un soldado que se aparece. Un soldado, porque dicen que ahí donde yo vivía era un cuartel general. Cuando fue una guerra, algo así, en la que también peleó mi abuelo y todo eso. Mi abuelo paterno. Y ahí escondieron un tesoro. Y hay un soldado que se quedó vigilándolo ahí. Y todavía ronda por todo lo que es. Pero es un soldado que cuida. La colonia, sí, vigilándolo y cuidándolo. Exacto, pues es algo bueno, ¿no? Porque digo, los protegió. ¿Mande? Los protegió, fue algo bueno entonces. Sí, fue algo maravilloso. Y lo que más curioso es que desde entonces yo no he tenido ninguna experiencia paranormal. O sea, siendo de que ahí en donde yo vivo se aparecen muchas cosas. Y mi hermana, la que estuvo conmigo ahí mismo, ella nunca lo vio y nunca lo sintió. O sea, no vio lo que ocurrió. Uh-huh. Ella simplemente se escondió detrás de mí y no supo nada más. Pero, o sea, ella sí se acuerda de los perros. Se acuerda de que se escondió detrás de mí, pero ella no lo vio. Y a ella se le han aparecido muchas cosas ahí en mi casa. Y era de que de chiquita siempre nos desvelábamos mucho en las computadoras. Ajá. Entonces, en cuanto yo me iba a dormir, en cuanto yo dejaba la habitación y me metía en el cuarto, a ella le empezaban a hacer cosas. Le empezaban a molestar, que le empezaba a escuchar ruidos, cosas así, se le aparecían. Y a mí no, porque en cuanto yo dejaba que yo me iba a dormir, ella le pasaban. Entonces yo creo que aún a día de hoy ese soldado me sigue protegiendo. No. Pues que, digo, fuera del susto de lo de los perros, pero qué bonita historia, ¿no? Sí, lejos de ser, o sea, sí es paranormal, sigue siendo así, pero yo creo que sí hay entes que llegan a proteger, ¿no? Sin duda. Muchas felicidades por pues eso. Pues qué bueno que te tocó uno noble, uno amistoso, y qué bien que ya no hayas experimentado nada de eso. Sí, es un gusto hablar con ustedes, la verdad. El gusto de nosotros. Ya tenía unas semanas intentando marcar y no entraba mi llamada. Me encanta el programa de Miedosos pero Sabrosos, la verdad. Eso. Muchas gracias. Es el maldito rating que no nos deja contestarte. Le mandamos un abrazo hasta allá, hasta Hermosillo. Pues sí. Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Cuídate. Bye. Bye bye. Ella me cayó bien. Sí, fíjate que tono tan amable. ¿Te acuerdas que cuando no estuve? ¿Qué tono tan amable? Tan amable. Sí, es que se te entendió. Tono qué amable. Tonta, ¿no? Dije, no. ¿Qué tono? ¿Qué tono? Tan amable, sí. ¿Te acuerdas que había, que no estuve aquí presente en estas semanas, mandé una historia de una enfermera? De una enfermera del Holocausto. Pues también yo creo que también así hay como entes que puedan proteger, ¿no? Digo, sin duda. Sin duda, existen los buenos, por así decirlo. Casi saludos. Siempre son los malos, pero hay de todo. Saludos a Diana Salazar hasta Ecuador, que nos está escuchando. Muchísimas gracias y qué bien que te llegue este programa. Saludos, siempre se conecta para comenzar el día, ¿eh? Ah, qué bien. Sí, qué bien, y ella trabaja en una... Todos los días de 8 a 10. De 8 a 10 para comenzar el día. Mira, excelente. Diana, qué bueno que estás aquí. Saludos. Franco, Paquito, tengo una breve historia. Para darle más emoción, será sobre ti. A ver, espérame.
Déjame, no mames. No, esto involucra a mis hijos, chinga tu madre, no. No, eso es no, ya, no. Sí, no se metan. Con los hijos, no. Mi querido Paquechi, ¿preparaste algo para el día de sí, hoy? Sí, fíjate, hay una historia que, bueno, hace poco conocí a mis suegros. No, no se va a trabar la señal ni nada, ¿verdad? No, espero que no. Fíjate que estuve recibiendo muchos mensajes. Por favor, cuéntale, dije, mejor así lo dejamos. ¿Para qué le movemos? Mira, esta historia es en el Estado de México. Iban esta familia de mis suegros y mi actual novia, iban en la carretera y de repente ven que se va acercando como hacia la camioneta una cosa volando, ¿no? Ok. Pero del tamaño de cuenta como si fuera Batman, que se acercara volando. Algo así, más o menos como los dementores. Ok. Que se va acercando poco a poco, lo ven desde la distancia, se va acercando hacia el carro. Obviamente. ¿A quién le pasó esto? A mis suegros. ¿A tus suegros? A mis suegros y a mi novia, okay. Sí. Y ven, van en la carretera totalmente, pues digamos que oscuro, y viene ese ente, pero acercándose hacia ellos, así como, pues a lo mejor es una nube, una sombra, lo que sea. Y de repente, pues se ve que pasa arriba del parabrisas y se queda en el toldo del carro. Ok. Y van y los pues, todos lo vieron. ¿Ves que esas veces que ves así algo y todo el mundo se voltea a ver si lo viste tú? Sí, todos sí como lo vimos. No fue al cine, ¿no? Sí, no, ¿qué está pasando? Y yo creo, y muchas personas lo han dicho. Y entonces, este ente, por así decirlo, de repente se planta como en el parabrisas del carro, nada más dejando ver una pequeña parte hacia como el horizonte o hacia la carretera. Ajá. Y estuvo varios momentos ahí. Y de repente, ¡fum! Hacia la izquierda, una velocidad enorme, se fue como hacia los cerros. Entonces es la pequeña historia que ahí tengo, pero he escuchado historias muy similares, pero con bolas de fuego, con sombras. Las bolas de fuego ya la había escuchado alguna vez. Que es digamos que la traducción de la imagen de una bruja. Okay. Fíjate que en mi pueblo decían que cuando veías que si sobre un terreno baldío o algo así veías una bolita de fuego, pero ajá, que no tenía como base, por así, o sea, no un incendio, ¿verdad? O sea, no. Una bola de fuego así suspendida en el aire, que ahí, en ese lugar, escarbaba si había dinero. Era una leyenda urbana, ¿no? Sí. Pero sí, hay varias historias que tratan de estas como nubes también que se puede manejar. Incluso en el día. ¡Mira tu madre! Se prendió solito el sonido del teléfono. Siri. Algo quería Siri ahorita, entonces, y dicen que en el día se pueden manifestar, cuando vas, no, pon tu desierto, pon tu, vamos a decirlo así, y ves bolas en vez de fuego, de arena. Ajá. ¿Bolas de arena? Bolas de arena, o sea, como tipo remolino, pero en una bola de arena así. Ajá. Pues también son como las traducciones de una imagen de una bruja, que en muchos pueblos se maneja igual, que van saltando estas bolas de fuego de chimenea en chimenea o de techo en techo, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente no solo es aquí en México, son en varios países. Sí. Porque sí se maneja que son como comunidades de este tipo de brujas, por así decirlo, y brujas tal cual como las de antes. Y cuidado. Oye, sonó como si las brujas de ahora no valieran brujas de las de antes, esas las de cepa, ¿verdad? Sí, de gatito negro, de gatito y negro escobo, y verruga en la nariz, sí, y todo. Sí, sí. Pero como eso es como de la letra escarlata, así que ellas manejaban, bueno, los, ¿cómo se las consignaban las? ¿Cómo se puede decir? No sé, no vi la bruja escarlata. Pues la estigmatizaban, por así decirlo. Okay. Entonces, estas brujas, uh-huh, por así... Mira, aquí viene el señor Cricket. Mi Cricket, pásenle. Pues bueno, si van saltando de techo en techo, uh-huh, que cuidado, tienes que cuidar a tus bebés o a tus hijos, porque ellos son las que se acercan y les chupan el alma al niño. Y es lo que causa la muerte de cuna. Ok, fíjate, que incluso es como muchas leyendas urbanas. Ahorita te voy a contar otra de referente a lo de los bebés. Ajá. Primero quisiera leer un WhatsApp que nos llegó al 81 25 97 06 24. Dice: hola Franco y Paco, justo en este momento escuchaba sobre su transmisión pasada que comentaban sobre las recetas o trabajos para atraer pareja, y que personalmente concuerdo con ustedes en que no es justo que haya quienes se entrometan en relaciones a la mala. Mi historia va muy de la mano con ese tema. Es algo extenso de contar y que estuvo plagado de sucesos, pero trataré de ser lo más concisa. Falconale va a ser breve. ando nervioso, raza, porque esta sí. Se pasaron ahí dos, tres cositas, pero bueno. Desde hace 10 años he estado al lado de quien puedo decir es el amor de mi vida. Fuimos pareja formal durante 4 años, y después de los cuales se ha vuelto una relación intermitente. Aproximadamente en el año 2011 empezamos a tener muchos conflictos entre nosotros. De tener una relación estable y armoniosa, comencé a notarlo distante, frío
e incluso hasta asqueado de mi presencia. En conjunto con estas actitudes de su parte, mi situación familiar se fue empeorando. Lo peor fue cuando empezamos a atormentarnos sucesos, empezaron a atormentarme, sucesos extraños que solo me ocurrían a mí y en su mayoría cuando estaba sola. Todo empezó cuando por las noches soñaba con el mismo sujeto, un hombre apuesto que vestía de traje y sombrero de copa y quien me decía que me podía otorgar todo lo que yo quisiera, pero a cambio debía hacer algo por él. Al término de estos sueños despertaba siempre con el corazón latiendo fuertemente y un terror indescriptible, el cual se hacía más grande al voltear a ver el reloj que marcaba las 3:33 de la mañana exactamente. No puedo decir cuánto tiempo se prolongó este suceso, sin embargo, no era todo lo que sucedía. Al paso de los días, empecé a sentir una presencia que me hostigaba durante el día. Fuera donde fuera, siempre sentía desde una esquina una mirada que me acosaba y me aterrorizaba. No podía dormir ni vivir en paz. Como si esa presencia y los sueños no fueran poco, al tiempo comencé a escuchar pasos en mi casa. Tiraban los vasos de vidrio o movían cosas en la cocina. Incluso me escondían objetos que aparecían repentinamente y sin ninguna explicación en otro lugar al tiempo después. Estresada y al borde de la locura, acudí con una persona por referencia de una amiga. Esta persona, sin conocerla, percibió precisamente todo lo que estaba pasando en mi vida en ese momento y me dijo que el motivo de todos los conflictos y esa presencia se debían a una mujer que estaba intentando separarnos a mí y a mi pareja por medio de un trabajo de brujería, que habían puesto una especie de vigilante sobre mí y que su intención era ni más ni menos que en mi locura cometiera suicidio para ofrecerle mi alma a los oscuros. Además de haber hecho algo para obligarlo a él para que estuviera con ella y poderlo manejar a su antojo. Lo más desafortunado y desagradable de saber fue que quienes lo hicieron fueron personas cercanas a nosotros, quienes incluso se decían amigas nuestras y que nos hicieron el daño por medio de una comida o bebida. Afortunadamente esta persona pudo ayudarme a tiempo para prevenir una desgracia. Después de que hizo un trabajo de limpieza, lo pone entre comillas, todos esos sucesos disminuyeron hasta desaparecer. Pero por desgracia la contraparte logró su cometido hasta cierto punto, ya que efectivamente terminamos la relación antes de que yo pudiera conseguir la ayuda. Sin embargo, y sonará en extremo cursi, él y yo seguimos manteniendo un vínculo que es extremadamente fuerte y que mantenemos hasta este día. Sentimos un amor el uno por el otro que ha trascendido los obstáculos y poco a poco va sanando y creciendo. Hoy en día sigo en pie de lucha para recuperar la relación formal que en algún momento tuvimos y que no pierdo la esperanza que nos sea restituida. Porque ese vínculo tan especial que teníamos no debe romperse, y menos por la intervención que alguien que con toda maldad y saña se impuso en nuestras vidas. Les envío muchos saludos, bendiciones y abrazos. Atentamente, Sakura desde Jalisco. Decidió no decir su nombre. Muy bien. Y los invitamos a que si no quieren decir su nombre para evitarse conflictos, sí, ¿para qué? Pueden usar un seudónimo sin ningún problema. Pues interesante, interesante la historia y cómo, digo, Muerto nos lo dijo la semana pasada, sí. Estas cosas existen, estas cosas son reales. Dijo que si notabas un cambio en la personalidad de tu pareja, pues que de volada acudieras pedir ayuda, ¿no? De hecho, yo sí he escuchado, vaya, en gente cercana, igual había una pareja, unos muy buenos amigos míos, que igual, de repente tenían una relación muy fuerte y empezaron a tener problemas. Y lo mismo, o sea, dice que el marido ya no la quería ni besar, no la quería ni ver. Y a ella, de repente, le empezó a pasar como una enfermedad muy extraña. O sea, de esas veces que no sabe nadie qué tiene, le empezó como de repente a subir, bajar la presión, se empezó a marear y cosas que en los estudios no podía salir. Ya después salió, fue con una persona que sabía de este tema y le dijeron que efectivamente ya la habían trabajado y que pues deseaban la muerte para que poco a poco, en algún tipo de virus o de trabajo así, pues la llevara uno de dos al borde de la locura. Porque incluían tumores cerebrales. ¡Ay, cabrón! O sea, desde cuestiones de subirle, bajar la presión y de repente tumores en el cuerpo. Y pues la intención era que agarrar y se le sacara un tumor en la cabeza y ella poderse, una o dos, volverse loca o que este tumor la matara. Eso está demasiado fuerte. Digo, ¿para qué? Seamos puros. Bueno, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Me llama Alberto Hernández. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás, Alberto? Bien, aquí, escuchando el programa el día de hoy. Me parece muy bien. Oye, hermano, a ver, cuéntanos tu historia. Pues yo nada más
Sí, es más una consulta para el señor muerto. Mira, no se encuentra el día de hoy, pero obviamente quedará grabado esto y te puedes contactar con él en el correo, pero mira, échala. Realmente es cuestión de que en el trabajo, no, por en donde estoy exactamente, pues algo muchas veces muy tarde. Ajá. Y por esa cuestión, cuando llego a salir muy tarde en las noches, pues me quedo yo solo con el guardia. Muchas veces he visto como que niños ahí corriendo. Okay. O que están tecleando las computadoras y todo eso. Ah, pero ahí en la oficina. Y exactamente. Ajá. Y realmente pues sí quería saber pues por qué podría hacer esto y qué podría hacer para quitarlo, más que nada, porque pues sí nos prenden las computadoras, nos mueven las cosas y pues ya no es tan normal al final de cuentas. Pero eso, ¿como a qué hora te ocurre? ¿En el día, en la noche o siempre pasa? En la noche. Por la noche, por lo regular después de las 9 de la noche. ¿Y cuántas personas se quedan? ¿Uno solo nada más con los vigilantes o se quedan varias personas? ¿Perdón? ¿Nada más se queda una sola persona o se quedan varias personas? Nada y más pasa? Estoy yo con el vigilante. Uy, no inventes. Bueno, pues ese tipo de cuestiones, ¿alguna no se te han escrito algo o por estilo? Pues realmente lo que me dice el guardia es de que cuentan que hace mucho tiempo ahí haya fallecido personas. Digo, eso es el cuento normal que siempre dice, ¿no? Pero realmente, pues no sé qué podría hacer para quitar esa parte, porque pues sí te saca un pedo, la verdad. Pues quién no, imagínate que estás nada más ahí que te prende la computadora y te empiezan a hacer... No, y te prende la computadora y que estás trabajando y que se escucha que están tecleando, cuando realmente ya no hay nadie. O sea, son cosas ahí que sí te sacan un susto, la verdad. Pues sí. Oye, de hecho, el muerto tiene un correo, ¿no, Franco? Sí, ¿qué es? Oscar.galván. Oscar Gourmet. Galván. Galván Gourmet. Galván Gourmet. Galván Gourmet. Galván con V. Y Gourmet se escribe G-O-U-R-M-E-T. Galván Gourmet @gmail.com. Ahí mándale ese correo para que un él tweet te pueda. También. Sí. ¿Qué es? Oscar. Es Oscar el muerto. Te digo, espérame. Tú sácale plática. Oscar. Es que esta es una consulta para el muerto, pero es obviamente. El muerto 29. El muerto 29. Ahí escríbele en Twitter. Platícale más o menos cómo está la historia y él te va a estar respondiendo, hermano. Perfecto, les agradezco mucho y me está muy chingón el programa, como siempre. Gracias, hermanito. Alberto. Un abrazo. Cuídese. Gracias, hasta luego. Órale. Bye. Fíjate que sí, hay que hacer hincapié que nosotros no sabemos nada, nada en absoluto. Por eso no nos atrevemos a dar una opinión, a emitir un juicio. Sencillamente estamos aquí para escucharlos y compartir las historias. Que son de ustedes. Y podemos dar, si acaso... El yo creo que, pero en mi opinión, con mi humilde mucha opinión, mucha reserva. Bueno, sí, ¿qué bueno? Tal, buenas noches. Sí, Franco. Sí. Bueno, sí, bueno, hola, noches. Tapachula, Chiapas. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo te llamas? Horacio Cinta. Horacio Cinta, cuéntanos tu historia, hermano. Mira, aquí he vivido mis 23 años en la casa que donde estoy actualmente. Desde que nací, y yo vivía con mi hermana, mi mamá no vivía aquí, vivía en otra ciudad, entonces yo vivía con ella, su esposo y sus niños. Uh-huh. Ella siempre se levantaba temprano para atender a su marido, porque él se iba temprano a trabajar, a hacerle su desayuno y todo, y pues yo me levantaba más tarde para irme a la escuela. Okay. Pero un día yo me fui de pedo, y no llegué a la casa. Bien coqueto. Entonces ella me dice que porque estaba en mi cuarto yo ahí sentado sin hacer nada y no me iba a la escuela. Yo llegué más tarde. Y le digo, no mames, güey, yo acabo de llegar. Güey, vi un hombre, una sombra negra sentada en tu cama, güey. Me dice, le digo, no mames, yo no llegué a la casa y no tuve clases. Sí. Te lo juro. Yo digo, la madre, no manches. Entonces mi hermana, yo, la verdad nunca me ha pasado nada extra normal a mí. Ajá. Pero ella sí, siempre ella ve cosas, ella veía a mi abuelita que ya había fallecido, a una prima, cosas así, ella sí lo ve, y entonces yo por eso a ella sí le creía este pedo. Okay. Y pues anduve bien culiado varios días, no quería dormir en mi cuarto. Ajá.
pues esa es una historia más o menos. Ok. Oye, muchísimas gracias por tu historia. Sí. Y pues ya no tomes. Tal vez no haya sido el alcohol. Ándale, hermano, un abrazo. Dale, cuídate mucho. A ver cuándo vienen para acá. Esperemos que muy pronto, carnal. Gracias. Ándale. Cuídense, saludos. Oye, me llamó la atención un tweet, mi querido Paquete. A ver, échale. Lo mandó una muchacha, lo acabo de ver, a ver, espérame. Porque decía que la misma historia que tú contaste de tu suegro, aquí está. Ajá. Amy Rodríguez dice, eso de, nos pasó en la carretera a mi familia y a mí, de Zacapu a Morelia, nos salió el dementor ese que cuenta Paco. Varios me están poniendo sobre el fuego que no tiene, ajá, base, que algunos lo llaman o lo conocen como fuegos fatuos. Yo había leído fatuos en eso. El fuego fatuo, si mal no recuerdo, en It de Stephen King, ajá, Pennywise menciona, sí, que todos flotan en sus fuegos fatuos, ¿no? Son, mira. ¿Cómo? Qué loco. Dice Mike Paimon, ¿pueden repetir el correo para mandarles una historia? Bueno, es que hice una experiencia mía. No son al correo las historias que les pasaron a ustedes. Esa tiene que ser en llamada. Es una historia por llamada. Y buscamos que sean breve para beneficio de todos. Y si no, las pueden mandar vía WhatsApp. ¿Cuál es el WhatsApp, Paquito? El 8125-970624. Repito, 8125-970624. Ahí nos pueden mandar así los WhatsApp y las historias. Y pues de hecho aquí está una que de nos hecho, va a leer Paquito una, que nos manda. Para que vean. Dice, me llamo Alonso, soy de Valle Hermoso, Tamaulipas. Dice, saludos Franco y Paco. Tal vez mi historia no dé miedo comparada con otras historias, pero es lo más paranormal que me ha pasado. Esta es mi historia. Vivo en una casa de dos pisos, me cuentan que en mi casa siempre han pasado cosas extrañas, pero yo no las he visto. Cuando van mis tías o mis primos a mi casa, escuchan ruidos, ven sombras o a un niño y van corriendo conmigo. Yo simplemente les digo que no hay nada y no hay nada de qué tener miedo haciéndome el valiente. Un día que llego de la escuela, le pregunto a mi mamá, ¿dónde está mi hermano menor? Me dijo que él estaba comiendo en la cocina. Voy a la cocina y veo a mi hermano menor sentado en una silla comiendo, sin su uniforme de la escuela puesto. Cuando estaba para hablarle en su silla y se esconde abajo de la mesa. Pensé que estaba jugando, así que fui a sacarlo de ahí abajo de la mesa. En eso mi hermano gemelo y mi mamá se quedaron esperando en la entrada de la cocina a que sacara a mi hermano menor abajo de la mesa. Cuando iba a tomar a mi hermano menor, él corre y veo que sale de la cocina. Le pregunté a mi hermano gemelo que para dónde había corrido mi hermano. Él me dice que nadie ha salido de la cocina. Me parecía que mentía, pero mi mamá lo confirmó. Entonces gritó el nombre de mi hermano menor para saber dónde está y para mi sorpresa, mi hermano menor baja del segundo piso, okay, con su uniforme de la escuela todavía puesto. Él dice que cuando llegó de la escuela subió al segundo piso y ya no bajó. Esa fue la primera vez que vi al niño. Desde entonces no lo he vuelto a ver, pero aún así nos apagan los focos y se escuchan pasos en las noches. Wow, está muy extraño en determinado momento, sí. Pero si toma la o sea, según entendí, toma la forma, sí, exactamente, de uno de sus personas, hermanos. Que es la semana pasada lo mencionábamos, los llamados doppelgangers, ¿no? Los doppelgangers, que en cuántas películas de terror no ha pasado eso, ¿no? Que toman forma exactamente, sí, de la persona que más quieres o de la persona más allegada. Ah, pues en la de It no nos vamos. En la de It mencionan eso, también en... Ah, estoy tratando de acordarme. Creo que Cementerio Maldito, también de Stephen King. Ay, Cementerio Maldito. Precisamente. No recuerdo qué otra, pero sí es común que sean como cambia formas, por así decirlo, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a hacer un pequeño break musical y ahorita regresamos. Estás escuchando Miedosos pero Sabrosos. ¿En dónde, Paquito? En la Radio Squad, la radio independiente. Quédate bajo tu propio riesgo. Regresamos con más de Miedosos pero Sabrosos. Radio Squad está de regreso. Ya estamos de regreso aquí en Miedosos pero Sabrosos, Franco. Gracias a la banda que se está comunicando al teléfono 81-25-97-06-24 y ya tenemos una llamada en la línea. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una persona en la línea, perdón. Sí, ¿quién habla? Bueno. Sí. Jessica Aguirre de Chihuahua otra vez. Hola, Jessica. ¿Tú nos contaste cuál? ¿Cómo? Dices otra vez. ¿Ya nos habías hablado hoy? No,
No, la semana pasada y la pasada. Ah, sí, me acuerdo. Qué suerte, sí, ya eres Jessica. Oye, esta es tramposa, le calcula cuando va a media bola. Sí, ya vi. Y a media hora le empieza a marcar para que sea su llamada la que entre. Sí, luego ya vi. Y ya la gente le calcula, ¿eh? Cuando están las canciones. Bien, mira qué inteligente de tu parte. Porque, digo, claro, mucha gente no ha entendido que estamos en internet y nosotros ya salimos del aire y a lo mejor en sus casas apenas está llegando cierta pedazo del programa. Uh-huh. Porque hay un retrasito que va desde los 3 segundos hasta el minuto y medio, dependiendo de la zona. Un minuto, aquí bastante. Bueno, Jessica, cuéntanos tu historia. Bueno, ahora ya no escribí sobre ustedes porque no les tenía. Ah, tú la inventaste. Ya sé quién eres. Claro, ya sé quién eres, maldita. Bueno, pues es como una creepypasta. A ver, a ver. Bueno, es una Jessypasta. Jessypasta. Te la doy por buena. Qué bonito bajaba esa bolera, ¿eh? La te verdad, la doy por buena. Muy bien. Sí, te la doy por buena. Bueno, se llama Las Moscas. Hoy desperté sintiéndome bien. Me pondré a limpiar la casa porque con las pocas ganas que tenía de hacer nada, los días pasaron y la suciedad se acumuló. Menos mal que no he tenido visitas. He limpiado la casa y sigue sintiéndose sucio y las moscas permanecen. Me dispongo a limpiar el baño y al abrir la puerta, ahí lo veo. Mi cuerpo putrefacto con las venas cortadas y el semblante triste. Y ahora lo recuerdo todo. Me siento perdida y desorientada, pero al menos ahora sé de dónde vienen las moscas. ¡Guau! Wow, ¡qué bonito! Y bien, Jessypasta. Oiga, no tiene miedo a usted. No, yo soy muy valiente. Sí, aquí estamos juntos. Sí, cada quien de su lado. Te agradecemos, mi querida Jessy, por tu Jessypasta. Y espero que la siguiente semana nos tengas otra lista. Muy bien, ¿eh? Dale, pues, ¿te puedo pedir una canción? Sí. La de Phantom of the Opera de Iron Maiden. De Iron Maiden, El Fantasma de la Ópera. ¿Ya estás? Ahorita te la busco. Sí, pues muchas gracias y pues ya te lo sabes, ya te la you know. Muy bien, Jessy, te mandamos un abrazo. Pura gente que cae bien el día de hoy. Ha hablado pura gente linda, ya te la you know. Ya te la you know. Dice, Franco, me acaba de pasar esto mientras escucho la radio. Pusimos tu programa y como soy foráneo, vivo en una casa con dos amigos. Estábamos en la sala, puse la radio en la compu, a todo volumen, y de la sala se ven dos de los cuartos de donde vivimos. Uh-huh. Volté porque algo me hizo voltear y sentí que del cuarto de la del cuarto de uno de mis amigos había algo o pasó algo. Me dijo, ¿qué pasó? Volteó su cuarto. Vimos los dos cómo se prendió la luz. Ajá. Y nos quedamos con los ojos pelones porque después se apagó todo en la casa. Roberto Covarrubias desde Zacatecas. Saludos, Zacatecas. Eso está... Que se prenda la luz... Se me hace que da más miedo que se apague, ¿eh? Que se apague, sí, cuando se prende la luz dices, bueno, falso. Se apaga la luz y dices, se fue la luz. Sí. Se fregó el foco. Sí. Hay un fallo. Ajá. Pero ¿cómo diablos explicas que se prenda una luz? ¿Estás de acuerdo? Sí. Ah, sí. O sea, es da más miedo, curiosamente. ¿Que se prenda una luz? Estoy pensando ahorita que se prenda una luz da un poquito más de miedo. Y te voy a hacer un ejemplo. Mis hijos tienen una computadora de escritorio aquí afuera de lo que es la cabina. Sí. Y de repente les vale queso porque no me obedecen, porque ¿quién va a obedecer a un comediante? Sí. Y la dejan prendida. Entonces, las computadoras, las pantallas se protegen. Ajá. Y se va a negros la pantalla, sí. Pero no está apagada la pantalla. Sí. Entonces tú la ves y parece que está apagada, pero de repente una corrientita de aire, una vibración, y hace que el mouse se mueva. Y se vuelve a encender el monitor. ¿Y te saca un sustito? Sobre todo cuando acabas de hacer Miedosos Pero Sabrosos. No, ahí te va a mí que me ha pasado desde que estamos transmitiendo Miedosos Pero Sabrosos. Uh-huh. Y me pasa unas 3 veces. Llego, prendo la pantalla, estoy viendo un poco de televisión antes de dormirme. Apago la tele. Uh-huh. Ya está apagada. Como al minuto, minuto y medio, de repente se prende y se vuelve a apagar. No seas mamón. Digo, no me digas que una pantalla tiene protector de pantalla. No se puede. No le encuentro explicación. Eso, pero ya me estoy acostumbrando. No dudo que existan pantallas así, pero la tuya está muy jodida para hacer de esa tecnología tan avanzada. Sí. Tienes llamada, Paquito. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Bien, ¿tú también? ¿Cómo te llamas y de dónde nos marcas? Me llamo David, soy de aquí de la Ciudad de México. Okay. Bienvenido. Cuéntanos tu historia, David. ¿Qué tal? Bueno, digamos es una historia conformada por algunas
pequeñas, pero realmente lo voy a hacer lo más corto posible. A ver, nada más le pedimos a la gente que sea una sola historia, ¿eh? Digo, por si es una sola historia, pero digamos que va pasando como por pasos o por días, digamos. Ok, a ver, breve, okay. Vámonos. Yo cuando iba a la secundaria, eso ya tiene como, no sé, unos 10 años, me quedaba mucho en la casa de mi tía, ella vive en Ecatepec. Entonces, la primera vez que me quedé, yo tengo primos que son de mi edad. Entonces estaba jugando con uno de ellos, curiosamente Grand Theft Auto estaban jugando. Okay. Y primero me cuenta que, no sé, que en ciertas noches o en ciertos momentos se escuchan como turbinas, pero pues no de avión, o sea, que habían, digamos, investigado ahí mismo, pues no sé si había, obviamente pues es tu casa, sabes que hay cerca de ahí, pues no había fábrica cerca, o sea que podían tener algo de ese tipo, ¿no? Claro. Entonces, esa vez como a las 2 de la mañana más o menos, de repente me dice, escucha, le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, pues mira, es lo que se escucha. Ya le bajamos, le pusimos pausa y nos salimos de volada. Haz de cuenta que ellos vivían en la segunda plaza, en la segunda planta, perdón. Uh-huh. Y ahí había igual un patio. Entonces salimos y así, justo cuando vamos saliendo se va aminorando el sonido. Y pues ya cuando salimos no se veía nada porque queríamos ver si era un avión o algo así. Pero, o sea, digo, curiosamente esa vez pasó. Entonces, bueno, ya nos metimos, seguimos jugando. Y de, no sé, como una hora, hora y media después, de repente se empiezan a escuchar como que suben escaleras rápido. Los vecinos de lado tienen escaleras de metal. Y se escucha cómo empiezan a subir muy rápido. Y son, de hecho, amigos nuestros. Y le digo, mira, le digo, ¿qué onda? Le digo, ahora ya bien noche y andan estos corriendo. Me dice, no son ellos. Le digo, entonces, ¿quiénes son? Le dice, pues su inquilino. Ya fue cuando me empezó a contar que ellos ahí en la planta de arriba no viven realmente. O sea, está construida, está todo repellado, pintado, pero nadie vive ahí. Es una sola familia y todos viven abajo, digamos, de cierta forma amontonados. Ajá. ¿Por qué? Porque arriba ellos dicen que hay algo. Una vez, de hecho, platicando con el dueño de la casa, como te comento, son amigos míos, sus hijos, yo le comenté, le digo, oiga, pues, ¿por qué no manda a bueno, muchas veces, pues, sí, mi abuela es religiosa y ella decía, no, pues, es que hay que mandar a bendecir las casas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo le dije, oye, pues, ¿por qué no mandas y la bendices? Y dice, no, es que la verdad, ahorita estamos tranquilos. Entonces yo tengo miedo a que si algo de eso, pues pueda afectarnos ya directamente, porque pues ahorita no se mete con nosotros. Dice, no vivimos arriba y pues digamos es un espacio que podríamos ocupar y que podría ser obviamente de estar menos apretados. Okay. Pero la verdad yo tengo miedo de hacer algo. Uh-huh. Y que esto se ponga peor y pues afecte a nuestra familia. Y de hecho, a unas tres casas hay un salón de fiestas. Que es propiedad de uno de nuestros amigos. Okay. En este salón, de igual forma, cuentan ellos que se aparece una persona, un monje, dicen. Estas personas, aparte del salón, pues venden comida y en las madrugadas se quedaban cuidando los hornos. Entonces llegó un punto en el que ya no se quedaron porque pues de plano no se podía, o sea, era tanto el miedo de que ellos en la noche se, digamos, ponían un tendido en el piso y ya se quedaron a dormir, y les tocaban los pies, les jalaban el pelo, o simplemente les acariciaban el pelo. Cabrón. Y pues eso les daba, pues obviamente, un miedo terrible. Ajá. Y es de hecho, creo que fue el siguiente día de lo que les cuento en un principio, había una fiesta atrás, pero era un, bueno, llamaban rey. Entonces ahí cobraban para que entraras. Entonces nosotros en lo que decíamos, no, pues a ver, vamos y hay que entrar. Y no, pues mejor vamos a subirnos al salón. Uh-huh. Como el salón es de tres niveles, dice, desde ahí se ve la parte de atrás y pues ya vemos qué tal está, ¿no? Ya ver qué hay, cómo está el ambiente, ¿no? Uh-huh. Y esa vez a mí me tocó, yo iba subiendo, bueno, entramos al salón y uh-huh. Para poder prender, se tienen que ir, digamos, casi al fondo, o bueno, del patio donde se guardan los carros primero, para prender las luces. Ajá. Entonces, bueno, se suben, pero hay tres plantas. Cuando vamos subiendo, se nos atraviesa un gato, pero pues, dices, o sea, el salón no está abierto, está completamente cerrado,
por lo mismo de la delincuencia y todo lo que está por ahí, por Ecatepec. Okay. Entonces, se nos atraviesa el gato. Nos subimos obviamente todos de volada y bueno, ya vimos lo que queríamos ver. Cuando ya vamos de regreso, nuevamente se aparece el gato y pues entre juego y entre miedo y todo, pues nos echamos a correr, ¿no? Ajá. Y ya cuando vamos bajando las escaleras, mi primo grita porque ve una persona que está enfrente, pero es en una haz de cuenta que hay un espacio grande, y no, pues ya obviamente todos salimos a correr, y de hecho en ese salón le han dicho varias gente que ven una persona, digamos, están en una fiesta, ¿no? Y te digo, arriba hay unos como cuartitos donde luego preparaban la comida o los meseros estaban ahí, cosas de ese tipo. Entonces luego le comentaban a la persona, bueno, a lo que son los dueños, que qué onda con esa persona que estaba ahí arriba. Ajá. Porque todo arriba está oscuro, pero varias personas vieron una persona y varias personas comentaron que porque había una persona vestida de café ahí arriba, que si era un show, que si era algo, pues ya sabes, no, una sorpresa, ya sabes que luego en los salones hay shows y ese tipo de cosas, y pues bueno, digo, han pasado muchas cosas, digamos, en esa zona, que es en un perímetro de 3 casas, y ya ahora en la casa de mi tía, bueno, es casa porque ya no vive ahí. Ajá. Ahí mismo también ya el miedo de mis primos y pues ya en las noches ya ni siquiera bajaban, en las madrugadas si querían ir al baño o algo así, hacían por la ventana, se salían por así que al patio que estaban arriba. Ajá. Porque ya abajo ya no bajaban. Porque de igual forma, ahí mismo, un día mi tía nos dijo, a mí y a mi primo, acompáñenme a la iglesia y dejen de estar pues de ociosos, ¿no? Porque nos la pasamos jugando y todo eso. Entonces, nos dice, bueno, vamos, ya digamos esto es lo último, ¿no? Dice, órale, bueno, vamos, la acompañamos, pero mi tía es de las que se quiere sentar siempre hasta el frente y todo eso, ¿no? Dice, no, vámonos hasta el frente. Y nosotros, no, pues mejor nosotros aquí, tía. Dice, bueno, entonces yo te los veo. Y ya ella se va. Y nosotros dijimos, ah, pues vámonos, ahorita regresamos. Regresamos 15 minutos, 10 minutos antes de que acabe la misa. Ajá. Regresamos y pues ya, le dijimos que aquí estuvimos, ¿no? Órale, nos regresamos. Y mi primo abre la puerta y vamos a entrar a jugar. Abre la puerta y vemos cómo pasa una persona del cuarto de mi tía a lo que es la cocina. Pero una persona como lo que, bueno, al menos la silueta que se vio o que yo alcancé a ver, porque yo fui el segundo en entrar. Uh-huh. Pues no era nada parecido a mi tío o a mi otro primo, que son los que pudieron estar ahí. Okay. Hablamos y nada nos respondió, nos quisimos asomar, no, mejor nos regresamos a la misa, le digo, ya ves, digo, por salirnos de la misa lo que nos pasó. Y ya ya cuando nos vio mi tía, ya afuera, nos vio, pero pues pálidos, y mi primo es moreno color de llanta, y nos vio pálidos, o imagínate cómo nos vio, que nos dice, ¿y ahora qué onda con ustedes? Ya le contamos, y nos dijo, a ver, cabrones, váyanse allá y pónganse a rezar tal y tal y tal, y eso les pasa por andar, pues, huyendo, ¿no?, de la misa. Por salirse de pinta. Exactamente. Y pues te digo, o sea, todo ese tipo de cosas, pues, pasan como, bueno, pasaban, no sé ya actualmente, porque mi tía tiene como 2 años que se cambió de ahí. Ajá. Pero, pues, sí pasaban cosas medio raras, y, pues, sí, algunas cosas me tocó, pues, presenciarlas. Y pues bueno, esa es una, digamos, la historia que les quería contar esta vez. Excelente, muy hermano. Bien, muchísimas gracias. Y pues ahí te queda para que no vuelvas a salirte de ningún lado. No se ande saliendo. Sí. Te mandamos un abrazo, hermanito. Gracias, igualmente. Ándele. Felicidades. Gracias, cuídense. Igualmente. ¿Tienes algo ahí, Paquito? Sí, no, mira, de hecho, bueno, nada más era recordatorio mío. Uh-huh. A mí, cuando vivía en San Bartolo, arriba de las Águilas, allá en la CDMX. Que le mando un saludo a René Bartolo Mireles, mi abogado, que se llama Bartolo. Bartolo. Prosigue, mira, compañero. Ahí en San Bartolo teníamos un departamento. Y teníamos un vecino, eran como casas medio juntas, pero las separaban que unos 10 metros como de jardines y eso. Okay. Eran varias casas así continuas y pues contaban que vivía un señor que era de aquí del norte. Entonces vivía esta señora allá,
pero normalmente en las noches ponía música, se ponía a tomar solito, hacía bastante ruido como si cortara algo, ¿sabes? Como cualquier norteño. Sí, ya sabes, no, o sea, pero taladrando y cosas así, o sea, como que trabajaba ahí, él no sé si era carpintero, nadie sabía porque pues pocas personas lo habían visto. Talachando de madrugada, ¿no? Ajá, y era un señor ya grande. Bueno, pasa el tiempo, esto a mí me lo contaron porque se seguían escuchando los mismos ruidos en las noches, seguía haciendo sus mismas actividades, se veía la luz prendida cuando íbamos a la tienda, se veía la luz prendida de toda la casa, se veía incluso la luz del garage prendida, pero ahí viene lo interesante, nosotros salimos de vacaciones y al regresar, dicen que pues fueron ahí las autoridades porque el cuerpo ya tenía aproximadamente como 3 meses muerto. ¡No mames! Pero nosotros una semana de vacaciones y seguíamos escuchando y viendo las mismas luces y demás. Entonces todo el mundo dice, ¿sabes qué? Entonces esta persona, pues bueno, su ente o su espíritu seguía ahí. Seguía chambeando y se seguía escuchando lo mismo. Y dicen que ahí exactamente en esa misma región se aparece en una tiendita en las noches cuando está cerrado. Porque es un pueblo. Uh-huh. Literalmente San Bartolo es un pueblo. Entonces se conoce el señor del sombrero que cuida una tienda exactamente a las 12 de la noche aproximadamente. Hace su guardia el señor. Ahí en San Bartolo. Órale. Oye, saludos para Tachín Alcaraz que nos mandó una historia al correo. El correo es miedososperosabrosos81@hotmail.com. Lo repito, miedososperosabrosos81@hotmail.com. Él inventó esta historia. Él es de Bellas Fuentes, Michoacán, pero vive en Chicago, Illinois. Y se estaban Franco, el muerto y Paquito, que acababan de salir de un show. Decidieron agarrar la fiesta y dar el rol en el carro por toda la ciudad. Después de varias cervezas, Muerto les dijo: oríllate porque tengo que ir al baño. Franco se orilló junto a un panteón. Bajaron cada quien por su lado y terminado lo que tenían que hacer, regresaron al auto. Franco, viendo que estaban sus dos compañeros ya en el carro, decidió seguir con su camino. Los tres, ya totalmente ebrios después de un par de horas, decidieron irse a sus casas. Franco dejó al muerto en su casa y después Paquito le pidió que lo dejara en casa de Poncho. Franco llevó a Paquito a casa de Poncho, se despidieron y ya solo decidió irse a su casa a descansar. Llegando a casa, se bajó del auto, entró a su casa y al entrar, miró a alguien sentado en la sala. Prendió la luz y era Paquito. Franco le preguntó: ¿qué haces aquí? ¿No te ibas a quedar con Poncho? Paquito le dijo: ¿con Poncho? No, me vine del panteón porque me dejaron. ¿Por qué me dejaron, cabrones? Franco, sin decir nada, salió de la casa corriendo hacia el carro, lo abrió y encontró una chamarra sucia con una nota que decía: gracias por esta noche, amigo. Hacía siglos que no me la pasaba tan bien. No te preocupes, yo de aquí veo cómo me regreso al panteón. Mira, no me deseo eso. Qué bonita historia. Pero, oiga, porque a mí me incluyen lo de la muerte. No, pero tú no estabas muerto, güey. No, digo, pero eso del panteón, la neta, así que te dejamos morir en el panteón. Sí, gacho. 81-25-97-06-24. Tenemos llamada. Bueno. Bueno. Buenas noches. Sí, soy yo. Buenas noches. ¿Quién habla? ¿Qué pasó? Soy Tacho Alcaraz de Bellas Fuentes, Michoacán. No me lo vas a creer, hermano, pero acabo de leer la historia que nos mandaste al correo. Órale. Te lo juro. Digo, te va a llegar ahorita la señal. Mi historia ahí para que tú le pongas un poco más de drama y ya te dejo para que atiendas otra llamada. Ya dejo, hermano, ¿de qué coincidencia? Sí, no, pero esta no es inventada. ¿Sí? La acabamos de leer, la del panteón y la de la chamarra. Lo acabo de leer ahorita, vas a escuchar la historia ahorita mismo. Sí, lo que pasa es que como yo ando acá por el lado de Chicago, viene un poquito atrasada la transmisión, por eso no la había escuchado. Sí. No, pues mira, ahorita que cuelgues vas a escuchar tu historia, la acabamos de leer y te felicito. Está muy buena la historia, Te felicito. Estaba diciendo que la verdad, apenas tiene un par de semanas que los empecé a escuchar y poco a poco me he ido quemando las mesas reñoñas en los de Miedosos pero Sabrosos, pero oye, no encuentro el primer programa de Miedosos pero Sabrosos. ¿Dónde lo puedo encontrar? No, es el único que me falta. Te voy a decir una cosa. No, se nos perdió el audio. Ajá. Y no existe. Ni lo busques en internet porque solo existe en páginas piratas. Hermanito, te mandamos un abrazo hasta Chicago, Illinois. Y gracias por la historia. No,
Dale, igualmente. Mucho éxito, amigos. Ándele, un abrazo. Gracias, hermano. Cuídese. Saludos también a Bellas Fuentes, Michoacán. Bellas Fuentes. Sí, qué bonito. ¿Tienes algo, Paquito? Sí, aquí hay una historia de Whats. Okay. Que diga de Face, que me mandó Javier Hernández. Hola, Paquito, un saludo. Mira, tal vez. He aquí mi historia, espero las leas. Tenía un tío en Tijuana llamado Gerardo. Se llevaba muy bien con mi madre, pero había tenido unos problemas con una tía. Total, casi ya no se hablaban. Un día, estaban en su casa mi tía y mi primo. Mi primo estaba durmiendo cuando de repente se levanta diciendo: mira, mamá, está pasando por la ventana mi tío Gerardo, despídete. Y se vuelve a dormir. Cabe mencionar que alguien pasó por la ventana. Un tipo muy parecido en físico a mi tío. Mi tía se quedó un poco extrañada, pero no le dio importancia. De rato se vuelve a levantar mi primo y hablando con una voz que según mi tía era igual a la de mi tío. Empezó a hablar con ella diciéndole que la disculpara por todo, que la quería mucho, así como despidiéndose. Habiendo dicho esto, mi primo cayó en sueño nuevamente dejando a mi tía llorando sin saber qué había pasado. A la mañana siguiente, mi primo no recordó nada de lo pasado. Al día siguiente nos marcan a la casa ahí en Tijuana diciendo que el día anterior había fallecido mi tío Gerardo a las 7 de la noche, misma hora que pasaba lo recién contado en casa de mi tía. Órale. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Muy, muy buena historia. Qué tenemos buena. Otra del WhatsApp así de rapidín antes de ir a otra llamada. Franco y Paquito, buenas noches, mi nombre es Betsabe y les quiero contar que cuando yo tenía aproximadamente 6 años, en algún lugar escuché a una señora que decía ser bruja decir el nombre de un demonio. Durante el resto del día ese nombre se quedó grabado en mi cabeza hasta que ya no pude más y lo dije en voz alta. Una de las sillas se comenzó a mover y entre otras cosas. Para no hacer la historia muy larga, esto sucedía cada vez que yo repetía el nombre. Cuando le mostré a mi madre lo que sucedía, se asustó mucho y me llevó con otra señora que también se decía que era bruja. Ella le dijo que yo podía hacer que ese tipo de seres se manifestaran solo con mencionar su nombre y sin necesidad de hacer todo el ritual, por así decirlo, y que todos estos seres siempre iban a seguirme solo para que de cierta forma los dejara libres. Esa es mi historia, les deseo mucho éxito y les envío saludos desde la Ciudad de México. Por cierto, actualmente tengo 21 años. O sea, esto pasó a los 6 años. Hace 15 años. Y todavía sigue sucediendo. Wow. Me llamó la atención porque sí. Muerto me acababa de decir hace poquito que tú no puedes invocar así nomás porque sí. Sí, claro. No, que estuviéramos tranquilos. Pero, digo, yo no soy un entendido del tema. Porque si otra persona le dice, tú eres un tipo de persona que sí lo puede hacer. Claro. Qué miedo, ¿no? Pues imagínate tener ese... Ay, no se puede decir. ¿Se puede llamar don? Ajá. Ese don que puedas hacerlo y sin que sepas. Y de repente alguien de repente va a jugar o dice, bueno, voy a hacerlo. Y pum, tienes ese pequeño don. Puedes abrir un portal que tal vez. Entonces, mejor no jueguen a eso y no, mejor. Ni le muevan. Si tienes ese don, la verdad, si no quieres jugar con él o no quieres investigarlo, mejor, ¿para qué? No, de eso no se trata caso. Este programa. Exacto. De no lo hagan, son historias. Por eso estamos es ahorita. Puro cotorreo. Nos estamos yendo ya también a que la gente haga sus historias precisamente para crear suspenso, para crear tipo películas, jugar con nuestra imaginación y estamos dejando lo real. Ahorita también, pues vamos a ir alternándolo, por así decirlo. Exactamente. Vámonos a llamada 81-25-97-06-24. Bueno. Bueno. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Me llamo Mayra. Mayra, ¿de dónde? Unidos. Ah, desde Estados Unidos. Mira. Bueno, pensé que iban a contestar. Ah, pues, y ya contestamos. Si quieres, te cuelgo, digo. ¿Bueno? No te creas. ¿Cuál es tu historia? Ok. Es algo rara. Ok. Cuando tenía. Perdón, hace unos años. Murió mi abuelito. Ajá. Y esa noche, esa madrugada, se me tenía que esa madrugada que, perdón, es que se corta esa madrugada que murió él. Ajá. Pues me quedó una mujer fea, me seguía. Y cuando desperté, mi hermana me dio la noticia. Siempre en mi cama tenía una mesa con una veladora y su foto. Y mi sobrina estaba hablando con la foto. Me sorprendió porque en ese momento ella tenía 4 años y le pregunté qué estaba haciendo y me dijo que estaba hablando con mi papá Juan porque se le decía. Entonces le pregunté qué le decía
y me dijo que le estaba diciendo que le hicieran rezos porque no tenía. Y se me hizo raro porque ella nació año y medio después de que falleció, hasta que ella nunca lo conoció. Y fue, no nada más eso, o sea, siempre nos pasaban cosas en la tela. Nos escondían las cosas. A mí yo sentía como que me sentaba en mi cama, llegaban las latas por hija. Ajá. Pero nunca fue como ese miedo, sino todo lo contrario. Ok. Sí, esa es la historia. Okay. Es algo como, siento como si haya una conexión o algo por el estilo, no sé. Digo, ya nos había comentado tanto otra gente como el muerto que definitivamente existe un vínculo, existe algo después de la muerte que te permite comunicarte, ¿no? Ok. Hola. Mayra. Ahí estás, Mayra. Te mandamos un abrazo. Sí, ya sé, es digo, la distancia es considerable. Te mandamos un abrazo y gracias por comunicarte. Saludos a Estados Unidos. Gracias, un saludo a mi amigo Eduardo en Guerrero. Saludos a Eduardo en Guerrero de parte de Mayra. Saludos, sí. Porque mandas un saludo en radio es porque hay algo y quieres con él. Te mandamos un abrazo, hermanita. Cuídate mucho. Ándale, bye, bye. ¿Sabes qué? Me llamó mucho la atención, Paquito. Ajá. Ya ves que estamos abriendo los WhatsApps como llegan. Sí. Contesta, abro un WhatsApp y empiezo a leer: hola, soy Mayra. No. Y dice esta chica: ya van dos. Es lo mismito, te lo juro. Hasta le mandé WhatsApp para que vea diciéndole: mira, estás al aire, ¿no? No, hombre, sí, están ahorita pasando cosas. Vamos a otra llamada. A ver esta llamada. Buenas noches, ¿quién habla? Carlos. ¿Qué onda, Carlos? ¿De dónde nos marcas? De Filadelfia, Pensilvania. ¿Pensilvania? ¿Filadelfia, Pensilvania? Sí. Perfecto. Mira, a ver. Estamos internacionales todavía. Te digo, vámonos. Segunda llamada, Gabasha. A ver, ¿cuál es tu historia, hermano? Mira, pasó cuando yo tenía como 7 años. Uh-huh. Yo me, como eso de las 3 de la mañana, o sea, por nada me paro y pues me dirijo al baño, me siento en el baño. Y ya en el baño, de repente empiezo a ver a un niño, pero como en, pues, como en transparente, o sea, está como raro. Ah, claro. Yo veo al niño este y empieza a jugar enfrente de mí como con 2 carritos. Cuando yo trato de pararme, me toma de las manos y lo sigo viendo a él a la cara, pero al mismo tiempo lo veo a él detrás con un círculo dando vueltas. La cara le cambia y en algo distinto, pero... empieza a sonreír. Pues me espanto y empiezo a tratar de rezar, lo cual pues la neta no me acuerdo, pues no sabía qué rezar. Uh-huh. Me enojo y empiezo a mentar madre, o sea, literalmente. Al hacer eso me suelta un poco, me paro y corro al cuarto de mi mamá, o sea, que es un niño. Llego, me acuesto al lado de ella y de repente volteo hacia la puerta y está parado enfrente de la puerta, pero no entra, solo está ahí y me ve. Después de esto, o sea, ya pasa el tiempo y lo seguía viendo de vez en cuando. Después, pues entro de secundaria, preparatoria, ya no lo veo, pero lo siento. Y estuve al psicólogo y todo eso, y el psicólogo simplemente no me encontró nada. Y pues yo quería preguntarle al muerto, pero me falló. Pero mándale correo galvangourmet@gmail.com y él te puede atender mejor, te mucho puede mejor asesorar. Que nosotros. Se puede asesorar. Sí, te digo, o sea, lo que pasa es que sí es como, o sea, ya no lo veo. Hace de 7 años, tengo 27. Ajá. Pero lo sigo sintiendo de repente, y fui al psicólogo pensando que era como ataque de pánico. Ansiedad, ¿no? Ajá. Ajá, pero el psicólogo me dice que, o sea, que estoy bien, pero le explico esto y me dice que no le encuentra una forma de explicarlo psicológicamente. Okay. Mm-hmm. O sea, dice que se supone que estoy sano, pero pues no sé, la conté muy rápido porque había un pinche noche y cuando cuento eso, sí me da como cosita la gana. Sí, cómo pero no, pues, la verdad. Pues muchas gracias por el tiempo, y pues yo le mando correo al muerto a ver si me contesta. Claro. Y pues te agradezco mucho, me gusta un chingo, como su comedia. Paquito, muchas tu gracias. Comedia es la mejor,
Franco. Gracias, hermanita. Bien. La mía está bien. Te mando un abrazo, hermano. Sí, hermano, un abrazo hasta Pensilvania. Muchas gracias. Sabes que ya se hizo chiste semana pasada que estuvimos en Estado de México, en la Ciudad de México, en Tlatelolco. Hicimos meet and greet. Ajá. Entonces la gente pasó a tomarse fotos, a saludar al squad. Y me dio mucha risa porque lo hicimos entre funciones. O sea, terminando la primera función y antes de empezar la segunda, obviamente. Claro. Entonces había gente de las dos funciones que se ganaron su meet and greet. Sí. Y pasan todos de un jalón para que el teatro no nos regañe. Sí. Y gente que estuvo en la primera función me decía: Franco, tu show está muy bueno. Sí. Ah, gracias, hermano. Pero el de Gus Proal. Sí, o sea, caí varias veces. De hecho, mandaronme un tweet. Dice: soy fan nivel que Paco Maya está dando las llamadas en Tlatelolco. Yo ni estaba en Tlatelolco. Okay, dije, eso es, no eres bastante tan fan. Bastante mentiroso. Ya me di cuenta. Tenemos aquí una llamadita, una historia breve de WhatsApp, échale, mi querido Paquechi. Mira, Charlie, San José, están California. Preguntando vía Twitter que si va a haber Peppa Creep. Por supuesto. Claro que sí va a haber Peppa Creep. Por supuesto que va a haber Peppa Creep. Ahorita. No les vamos a decir cuándo, porque acabando el primer corte de la primera canción, la banda como que ya se la esperaba. Sí, no, esto es nuestro programa, ¿sí? Oye. Y nosotros tenemos que meterle el fielding aquí, y ponga la atención nada más. Habemos producción. Dice: hola, soy Charlie de San José, California. Voy a contarles mi historia. Hace unos años, mi hermano remodeló la casa de mi abuela paterna. Encontró unos cuadernos de ella donde escribía lo que le dictaban los espíritus. Mis tías nos han contado que mi abuela se encerraba en su cuarto a escribir. Leí un poco de esos libros y llegué a la conclusión que ella hacía eso para intentar comunicarse con mi abuelo, que murió muy joven. Voy a ver si mi papá me puede mandar fotos de alguna página de los cuadernos y se las mando. Saludos, Franco y Paquechi. Un beso. Saludos, Charlie. Saludos. De San José, California. Hasta allá. Y gracias por... espero que sea mujer, Charlie. Si no, te aceptamos tu beso, aunque sea hombre. Aquí estamos en el Día Mundial de la... de la homofobia. Y en no, miedosos. En miedosos pero sabrosos. Y Paquechi y yo no tenemos broncas, ¿verdad? Sí. Oye, estaban ahorita aquí en un mensaje en Face que lo mismo del lente de esta sombra, llamémosle el dementor, que también ha pasado en la carretera de Acapulco a Ixtapa. Okay. Que hay un pedazo, se puede tomar por la libre y que es mucho tiempo como en medio de matorrales. Y, entonces, que también ha pasado eso. Y lo del dementor. Ajá. Y que cuando corre, bueno, cuando se va, nada más se ve como las plantas se abren. Entonces, puta. Wow. Pues de acuerdo con Rowling, piensa en algo que te haga feliz, aviéntate un Expecto Patronum. Y el profesor Lupin recomendaba comer chocolate. Mira, que una cosa, yo le decía Lupin. Es Lupin, mira. Lupin. Léete esta, por favor, sin algún. Ahorita sabes por qué. Franco, discúlpame. Bueno, eso no va. Franco terminaba de dar show en el Teatro Ferrocarrilero de Tlatelolco. ¿Qué hubo? Por alguna razón se sentía muy cansado ya. Al final del pasillo, rumbo a camerinos, vio una mujer sucia y vestida de negro flotando con ojos completamente blancos y desapareció. Franco, confundido, se dirigió a su camerino. De pronto bajó la temperatura, se abrió bruscamente la puerta y esa mujer entró y dijo: Franco, vengo a cumplir ese contrato que hiciste. Mucho éxito en el escenario, pero a cambio me diste la mitad de tu vida. Se la pelan porque el pacto lo hizo con Dios. No, sí. Pero me llamó la atención que yo acababa de hablar de Tlatelolco. Andamos de repente, sincronizados. No, mire, es que ya es una familia de miedosos. Sí. Ya es familia de miedosos. Son, pero sabrosos. Hoy me aventé un término que me gustó mucho, hace ya mucho que no lo usaba. Fans, a la gente fans. Que nos escucha. Los fans. Qué bonito, familia. Como fans. Como fans, pero con M, fans. Familia. Y qué bonito, Vamos a utilizar ese término. No son. Me parece correcto. Ya no es secta, es fans. Fans. Los así fans. Es. Estás escuchando Miedosos pero Sabrosos en la Radio Squad. La radio independiente. No vayas al baño. Porque te están esperando. Radio Squad está de regreso. Y
Bien, ya estamos de regreso. Son las 12 de la noche con 46 minutos. Estás escuchando Miedosos pero Sabrosos aquí en la Radio Squad, la radio independiente. Mi querido Paquechi, vamos, tienes llamada. Buenas noches, ¿quién habla? Bueno. Bueno, a la una. Buenas noches. Bueno, a las dos. Bueno, a las tres. Pues no contestaron. ¿Cuál es el teléfono, mi querido Paquechín? 81-25-97-06-24. Repito, 81-25-97-06-24 para que nos cuenten sus historias. Tenemos otra llamadita. A ver, contéstale si gustas. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, tío. Bueno, ¿qué onda, tocayo? ¿Cómo estás? Es que no sabes, pero Tonatiu es mi nombre artístico. Órale, pues. Sí, sí. ¿Qué onda? Buenas noches, Franco. Buenas noches, Paquito. Hasta creo que lo entendió. Buenas noches, güey. ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo estás, hermano? Entendí, la neta. Ah, bueno. Bueno. Mejor. Pues una historia rápida. Échala. Ven que les comenté hace 8 días que soy entendido de lo sobrenatural. Ajá. Pues hace más o menos, que serán unos 3 meses, no más. Ajá. Yo trabajaba en un taller, aquí a la otra cuadra de mi casa, con okay. unos valedores. Uh-huh. Y están echando una losa y pues el albañil es conocido mío. Y un día, hablando yo con mi patrón, le estaba platicando yo unas cosillas así de ese ámbito, ¿no? Sobrenatural. Uh-huh. Y salió el tema, que al albañil, pues ya tenía, que será unos 15 días que no dormía bien, que se dormía hasta las 4, que veía sombras y la chingada. Y pues ya así platicando con él me dice, oye, ¿tú crees que me puedas ayudar? Le digo, pues a ver, en primera, uh-huh. cuéntame cómo está tu pedo, qué te pasa o así. Claro. Y me dice que el primer suceso que a él se le hizo raro fue que en una tocada, porque yo toco en una banda de covers de ska, okay. Y él en su casa, como él es metalero, en una ocasión que hizo fiesta, una tocada, dice que al día siguiente su celular estaba en otro lado donde lo dejó, con la cámara puesta, y cuando se puso a ver los videos, dice que había un video que grabaron desde un cuarto donde no hay nadie. Uh-huh. Ya lo borra, y dice que desde ese día empezó con el insomnio, que sentía que alguien estaba atrás de él, que se dormía y le agarraban, no sé, cualquier parte del cuerpo. Okay. Y un día le di un consejo, le dije, no, ¿sabes qué? Pues lo más fácil, para ver si te sirve. Pon un vaso de agua en la cabecera y ponle una ramita, güey, una ramita, una hojita, cualquier chingadera que tú, que flote, ahí se la pone. Claro. Ah, lo hizo. Y a los 2 días, yo falté a trabajar un día y al día siguiente llego. Le digo, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo te funcionó? Me dice, no, pues sí, está chingón, sin pedo. Pero a la semana llega bien espantado, pero pálido, o sea, cagándose casi, casi. Ajá. Y le digo, ¿qué pedo, qué pasó? ¿Qué? Me dice, no, pues es que estaba dormido. Y dice que él sintió que le aventaron el vaso de agua en la cara. Wow. O sea, no el vaso así del vidrio, no, sino que le batearon el agua en la cara. Pues él despierta. Y él dice, no, pues lo primero que yo pensé es con mi carnala, ¿no? Sí, claro. Se fue a asomar al cuarto de su hermana y estaba dormida. Se asoma abajo de la cama y está la pura pinche hojita, pero ya no está el agua. ¿Cómo crees? Sí, así. Y hasta yo le dije, no mames, ¿cómo crees? O sea, ¿neta? Ajá. Y dice, no, neta, güey, pero ese güey está pálido, el güey es blanco, pero estaba verde. Y tiembla y tiemble. Y le digo, no, pues, ¿dónde sí está cabrón tu pedo, güey? Y ya, yo aquí en mi casa, güey, hice 2-3 cosillas, pregunté a mi muerto, qué pasaba con este güey, un pedo así. Sí. Y más o menos, me supieron decir que qué pedo, ¿no? A este güey resulta que lo estaban trabajando, güey. Una morra, una exnovia suya lo estaba trabajando, güey, para que regresara con ella. Ok, un amarre, como dicen. ¿No? Otro amarre. Ah, sí, güey, ajá, un amarre. Pero a este güey, bueno, no amarre como tal, güey, porque de hecho él se lo dieron en la comida, güey. En la comida, sí, como hace rato en la... Sí. En el WhatsApp. Y ya se agarró y le digo, ¿tú fuiste a comer a su casa antes de ese pedo? No, pues sí, la última vez que la vi me invitó a desayunar y yo dije, ahí está el pedo. Y le digo, a ver, ya le dije, no, de casualidad no comiste esto y esto.
y se puso más pálido, güey, porque me dice, ¿cómo no? Te digo, papá, ¿no? Ajá. Y ya, le digo, no, pues por si no me creías, güey, porque ese güey, de hecho, es muy ateo, o era, más bien, ¿no? Okay. Porque traía hasta un demonio ahorcando a un papa, güey, lo trae tatuado en el brazo, güey, o sea, él muy bien pendejo, ¿no? Pues también, y claro. Y siempre se burlaba de eso, güey. Y yo le dije, ya ves, güey, o sea, si no crees en algo, está bien, no creas, pero respeta, güey. Es lo mejor. Y ya, total, como vi que sí estaba muy fuerte su pedo, le dije, va, te voy a dar un remedio un poquito más fuerte, güey. Si eso no funciona, voy a tener que ir yo a tu casa para ver si la puedo limpiar. Si no, pues vamos a tener que buscar a alguien más chingón. Ajá. Para que se rife el tiro, ¿no? Claro. Sí, sí. Y ya, en ese mismo momento le dije a mi valedor, a mi jefe, le digo, ¿sabes qué? Deja ir a la casa por unas cosillas para darte la cita. Va, sí, sin pedo. Pero neta que ese güey nunca lo había visto así, o sea, pálido, güey, pero mal. Ya lo creo. Sí, vine yo por una medalla, güey, una esclavita que tenía yo aquí en la casa. Tonatiu, ya. Era mía. Tonatiu. Ya me acordé de ti, eres el que se tardó como media hora la semana pasada. No seas malito, no, venos un poquito más breves. Ah, sí, sí. Bueno, ya va a acabar. Okay. Es que este güey empieza. Entonces yo llegué y había dos vasos, el izquierdo y el derecho. Y Carmen, se despertó la cadena. Bueno, ya, te la voy a aventar así. Porfa. Ya, vine por la esclavita, se la di, güey. Le eché unas cosas que no te puedo decir, se la di, y sin pedo ya se la di, me dice, no, pues, le digo, ¿qué sentiste, güey? Me dice, no, pues, es que estoy sintiendo caliente. Total, pasa una semana, y regresa rasguñado de la espalda, güey. Pero así, unos pinches rasguños feos, güey, como si lo hubiera rasguñado no sé qué pinche animal. Ajá. Uno rasguña. Le digo, ¿qué pedo, güey? Y le digo, ¿qué pedo? Y me dice, no, pues, es que, no sé, güey, me dan ganas de quitarme esta madre, güey. Ya no siento nada, le digo, no hay pedo, para le di otro remedio, mandé a uno de mis muertos con él, porque yo tengo un chingo, ¿no? Contigo, al menos aquí en mi casa tengo un chingo. Okay, le mando uno y al día siguiente regresa bien feliz, güey, así como que nada. Le digo, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo te resultó? Me dice, no, güey, sin pedos, es que soñé que estaba yo en mis escaleras y que había un güey enfrente de mí, pero tapado, así con una capucha. Y que yo traía una pistola en la mano y que ese güey me decía, que yo le decía, te voy a matar. Y que la chingadresa le decía, no, yo contigo no me meto porque no estás solo. Y okay, le digo, ¿y aquí viste, güey? Y me dice, no, pues abajo de las escaleras, aquí entre las escaleras yo vi a una mujer. Le digo, ¿qué crees, güey? Digo, ¿qué? Me dice, ¿qué? Y le digo, no es madreada, no es mamada, güey, pero el guardián que yo te mandé es un hombre. Así, asado, no, pues que sí, y ya desde ese día, pues ya no lo han molestado. Qué bueno, hermano. Y pues le queda como lección a lo que siempre hemos dicho aquí, que sí, no hay que estar jugando. Sí, exactamente, no exactamente, como dice el muerto, si tú no crees, si tú nunca te ha pasado nada, ni lo invoques, exacto, ni y, te hagas a la mamada, y porque respeta, las cosas pasan, güey. Claro. Listo. Mi querido Tonatiu, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias. Igualmente, muchas bendiciones y que tengan mucho éxito, ¿verdad? Igualmente, hermano, un abrazo y bendiciones para ti también. Hola, pues buenas noches. Ándale, hasta luego. Cuídese. Pues ahí está el buen Tonatiu. El buen Tonatiu. Camarada del muerto. Claro que sí. Qué bonito y gracias por compartirnos esa historia, mi querido Tonatiu. Pues sí. Al crecer con gatos y perros, me acostumbré al sonido de los arañazos en la puerta de mi habitación mientras dormía. Ahora que vivo solo es mucho más inquietante. ¡Pinche Pepa Creep! ¡Hija de tu qué! ¡Chinga tu padre! Con todo cariño y porque lo tengo aquí a un lado. ¡Chinga tu padre! Sí, te mandamos un abrazo. Arroba Aurimaya1. Aurimaya1 nos está escuchando, obviamente. Sí, pues ya duérmete, ¿eh? Ya no son horas de andar. Mira, se puede dormir temprano todos los días, uh-huh, pero siempre que es miedos pero sabrosos, yo le mando mensaje, ya duérmete. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de los doppelganger? Sí. Luego me mandó. Te mandó la información. Me mandó información. No, está atenta ahí. Cabrona. Y pues le mandamos un abrazo a Auri que nos escuchas. Dice, hola Franco, me llamo Mónica, mi historia es la siguiente. Una noche soñé que estaba en un lugar que no conocía, pero que estaba nublado y con mucho viento. Caminé sobre ramas con espinas y una de ellas se me clavó en el pie. Me desperté y sentí que tenía algo en ese pie. Me levanté, prendí la luz y en el edredón había una espina larga.
Que pasen edredón. Buenas noches, Franco y Paquito. Buenas noches, en el edredón. Sí, o sea, soñó que se picó con algo en el pie. Y estaba la espina ahí en el edredón. Te voy a decir que pasa, digo, a mí me ha pasado, me acuerdo mucho un sueño que tuve muy, muy, muy raro. Que estaba en casa de un amigo. Estábamos, fíjate, él es un amigo baterista, el Gato, le mando un saludo, no sé si nos escuche. Pero Jimmy, un servidor y el Gato nos juntábamos, no sé, no todos los días, pero 2-3 veces por semana a tocar. Él es baterista, Jimmy es bajista y tu servidor con la guitarra. Entonces hacíamos jamming sessions, ¿no? Que le llaman como flamear, como palomear, tocar por puro gusto. Entonces un día soñé que estaba en casa de este camarada y que hablaban por teléfono. Y me decían, es para ti. A chinga, pero si estoy en tu casa. Y te habla tu mamá. ¿Mi mamá? ¿Sí? ¿Te habla tu mamá? A chinga. Y contesto, bueno, y me desperté. Mi mamá me estaba hablando, Franco, para despertarme. No, o sea, tu cerebro relaciona una cosa con muchísimo. Otra. Muchísimo. Yo de verdad, el cerebro es tan poderoso que yo he dormido viendo una película, X película. Pero te quedas, no sé, yo creo que soñando, literalmente. Con la idea de la película. Pon tú no la idea. Es más, ni has visto la película. Okay. Pero lo que están diciendo en la película, automáticamente tu cerebro le pone una imagen. Ok, sí. Y te echaste la misma película solo con imágenes diferentes en tu cabeza. Tu versión de la película, la versión, ¿no? Güey, mi versión está más chingona. Tu director's cut. Lo va a hacer película. Sí, no, pero sí, el cerebro es tranza. De hecho, hay un dicho por ahí en internet, así en páginas de memes y eso, que dicen que si sueñas que estás haciendo pipí, al tiro, porque es una trampa. Sí. Quiere decir que muy probablemente te estás orinando en la vida real. No, y pasa, cuando te estás haciendo pipí, una de dos, o que estás en el agua o algo por el estilo, y normalmente nos despertamos. Alguna vez nos ha pasado a todos. Yo digo, así. Dos días que no me orino en la cama. En la cama, ¿no? Pero bueno, qué clase de... qué clase de marica no se orina en la cama. Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Quién habla? Franco, Paquito, habla Luis Coria. ¿Qué tal, Luis Coria? ¿Cómo Hola, estás? Hola, Luis Coria. Oye, rápido, como complemento de la semana pasada de la historia de Fundidora. Ah, mira. Y fui el fin de semana ahí al río, pasearme las lanchitas. Y me tocó el último viaje. Y ya pues se bajó el que va platicando toda la historia. Y le pregunté sobre el accidente que pasó. De cuando se murieron muchas personas. Claro. Dice que sí, fue en el horno 2 y murieron alrededor de 20 personas por una olla como la que tienen en cascada ahí en el río. Que ahorita ya está ahí, pues, ya como cascada, como fuente. Y dice que lo que se aparece ahí en Fundidora, no sé si han visto, en donde guardan las lanchas. Dice que ya en la noche ha pasado que ven a un señor como si fuera un minero. Okay. Ajá. Que solo se aparece así caminando y cuando le hablan regresa la mirada y que ya no está. Y que aparte también se aparecen niños. ¿Niños? Niños, sí, dice que se aparecen muchos niños. Que no me supo decir qué fue lo que pasó, pero que había una escuela para los trabajadores cerca de ahí de Fundidora, y que no supe qué fue lo que pasó, pero que también andan niños. Y dice que a muchos trabajadores en las oficinas, o ya en la noche cuando andan guardando cosas, o a los mismos guardias, o los que se ponen a limpiar en la noche, ven mineros, así con su casco y todo, pero es lo que ellos ven. Esto nomás pues como complemento de la semana pasada, ¿no? Ok. Y pues eso es lo que les quería comentar ahorita, después de 300 llamadas. Perdónanos, hermano, es el maldito rating. Bueno, pues eso nada más era el comentario, ¿verdad? Gracias, hermanito. Luisito, te mandamos un abrazo. Igualmente, hasta luego. Ándale, igualmente. Cuídese. Dice, hola Franco, Paquito, muerto, ¿no está? Soy Luis Domínguez, los escucho desde mi cabina de radio, soy locutor y tengo una historia que escribí. Espero que les guste y que les pueda sacar un susto aunque sea. A ver. Soy locutor de radio y cubro descansos todos los fines de semana y los viernes tengo turno de 2 a 6 a.m. El viernes 28 de febrero lo recuerdo perfecto. Estaba al aire hablando sobre una banda de rock mexicana que su vocalista se suicidó justo hace un año de eso. Obviamente la nota me hizo un nudo en la garganta, pero continué.
Por lo regular, entro al aire cada 3 o 4 canciones. A la tercera canción suena el teléfono en cabina, cosa rarísima a las 4 de la mañana. Pero en fin, atendí el teléfono y no me respondió nadie. Paso a la siguiente canción, vuelve a sonar el teléfono, atiendo nuevamente y se oye una respiración entre agitada y enojada. Me dio un poco de miedo, pero pensé que era algún gandalla queriendo molestar. Eso es muy común en radio. Colgué porque estaba a punto de entrar al aire. Abro micrófono, puse un loop y cuando subo volumen a mi micrófono para hablar, escucho una voz aquí en cabina. No escuché bien porque traía mis audífonos puestos, pero logré captar que había sido una voz aquí en cabina que no era parte del loop. Solo son fondos musicales. Me quité los audífonos y no entré al aire. Solo dejé correr la canción. Me asomé a las cabinas aledañas y mis compañeros de las otras estaciones estaban en su rollo. Nadie me había hablado. Supuse que estaba sugestionado y decidí no hacer caso y continuar. Acabó la canción y ahora sí voy a entrar al aire. Abrí micrófono, puse mi fondo y cuando entro al aire se escucha claramente una voz bastante gruesa decir: "No seré el único muerto". Esta voz sonó como si esta persona hubiera hablado en mi micrófono. Me quedé helado y sin saber qué hacer. Lo único que pude hacer fue cerrar micrófono, salir de cabina y quedarme asustado afuera de ella. Salió mi compañero de otra cabina y me preguntó: "¿Por qué estás así de pálido?". Le conté lo que acababa de suceder y recordé que el vocalista que se suicidó tenía una voz peculiar, muy gruesa. La única explicación que tengo es que su espíritu se enojó por la nota que di sobre él y decidió apoderarse de mi micrófono. Saludos, mi querido Luis Domínguez. Buena historia de la voz. Así es. Locutor. Locutor del terror. Locuterror. 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 Tenemos llamada a mi querido Paquechi. Buenas noches, ¿quién habla y de dónde nos marcas? No llores, Paquito. Bueno. Es que la voz. ¿Qué onda, Franco? ¿Qué onda, Paco? ¿Cómo están? ¿Qué onda, hermano? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Mi nombre es Alan, hablo aquí de la Ciudad de México. ¿Qué onda, Alan? Platícanos tu historia. Pues mira, esta historia no me pasó a mí como tal, sino a una novia que tuve hace aproximadamente un año y cacho. Entonces, esta chica, cuando comenzábamos a salir, pues me platicaba que ella tenía como que un don de ver ciertas cosas que algunas otras personas no percibían. ¿Cómo qué? Te platico rápido de dos ocasiones. La primera, un día estábamos hablando ella y yo por teléfono y de repente comienza a llorar y le digo: "¿Qué te pasa?". Y me dice: "Es que por el reflejo de la televisión acabo de ver a una especie como de serpiente gusano con cara de viejita y lengua larga". Ay, güey. Sí, sí, yo también me saqué mucho de pedo cuando... Sí, muy específica la imagen, ¿no? Sí, 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 y me decía que no era la primera vez que la veía, sino que inclusive ya había varias ocasiones y que un día vio como la trataba de succionar o de morder del brazo, ¿no? Ay. Entonces a ella en la casa en la que vivía anteriormente, pues sí, de repente se despertaba con mordidas o moretones y así. Ay. Ok, hermano. Y la segunda ocasión... De viejita, güey. Sí, nomás imagínate un gusano. Sí, ajá. Sí, estuvo cabrón. Con cara de viejita, güey. Y la segunda ocasión que fue mucho más fuerte fue aquí en mi casa, porque yo salí a comprar unas cosas porque íbamos a ver una película, mi hermano, ella y yo. Ajá. Salí a comprar unas palomitas, refrescos y todo, y ellos se quedaron jugando pues, un juego de mesa en la sala. Okay. Entonces cuando yo regreso los encuentro fuera de mi casa y ella estaba otra vez llorando. Ajá. Le pregunto que qué había pasado y cuando me responde me dice que ella estaba sentada en una silla que da hacia el pasillo y al baño de mi casa, su casa. Ok, gracias. Y entonces me dice que de reojo vio la figura de una señora, de una viejita, con bata de hospital, de esas azules. Uh-huh. Que tenía los ojos en blanco y que se le quedaba viendo. Entonces ella simplemente dice que cerró los ojos y cuando los volvió a abrir la tenía cada vez más cerca. Ok. Entonces, pues ella sí ha visto como que varias cosas aquí en mi casa que cuando me las platica yo me quedo así de verga, ya no me da ni ganas de entrar ni de apagar las luces cuando me voy a dormir, ¿no? No es para menos, hermano.
Sí, es así, pues ya después les marcaré en otras ocasiones para seguir contando otras historias. Ya quedó, hermano, te agradecemos, hermanito, el aporte. Gracias, Alan, un saludo hasta allá. No, muchísimas gracias, y pues después de como 500 llamadas al fin entró. Es el maldito rating. Cuídense mucho, carnalitos. Estamos. Y pues un abrazo a ustedes dos y a todo el squad, y felicidades, sí, por el año de la mesa. Gracias, hermanito, gracias. Sí. Ahí quedó, saludos. Dice el Coyote, un güey que nos manda un WhatsApp. Ajá. El cerebro es tan inteligente que puede sanarte o enfermarte. Todo depende de lo que quieras. De lo que comentábamos hace rato. Sí, claro. Que como el cerebro te puede hacer pues sus bromitas, ¿no? Sus que bromas. Por lo general las bromas del cerebro son de muy mal gusto. Normalmente. Oye, mi Franco, bueno, si quieres aquí tengo una historia del libro que me mandaron de Mexicali. Ah, perfecto, perfecto. Vamos, esto se llama El espíritu de William Cook, secuestrador y asesino. ¿William Cook? Cook. Ok. Esto es de los nuevos mitos y leyendas de Mexicali. En 1951, uno de los asesinos a sangre fría que más ha llamado la atención en el suroeste de los Estados Unidos fue un asaltante de bancos y un secuestrador que luego asesinaba. Él asesinaba a sus víctimas. Su nombre era William Cook, mejor conocido como el Ojo de Vidrio. Mira, ya había sido como escuchado, ¿no? ¿El Ojo de Vidrio? Ojo de Vidrio. Yo nunca lo había escuchado. Y quien dejó un rastro de muerte por varios estados de la Unión Americana. Como lo perseguía de cerca la policía y el FBI, Will huyó a México, primero a Mexicali, donde anduvo de incógnito y donde pernoctó en un hotel a la salida de San Felipe. Al día siguiente, en el mismo estacionamiento del hotel, secuestró a una pareja de cazadores estadounidenses que se dirigían a cazar codornices y patos al río Hardy. A punta de pistola y de escopeta los obligó a llevarlo en el asiento trasero rumbo a San Felipe y luego a Santa Rosalía, donde los policías mexicalenses lo atraparon en una tienda de comestibles. Sin embargo, la historia no acaba allí. En los años que siguieron a su captura, se ha visto su espíritu aparecerse en el asiento trasero de muchos autos que atraviesan los caminos al sur de Mexicali. En la salida hacia San Felipe, de pronto un hombre armado con una escopeta surge de la nada y exige que lo lleven lo más lejos posible de la frontera. La gente a la que se le aparece, comúnmente dos personas, lo reconocen porque él mismo se presenta como William Cook. Okay. Y porque parece nervioso y como si estuviera siendo perseguido por alguien. A los pocos segundos de su aparición se esfuma y solo queda un aroma a cigarrillo encendido. Y en el asiento trasero una cajetilla arrugada de Lucky Strike y un ojo de vidrio junto a la cajetilla. Madre. Cuando dijiste cajetilla de cigarros, sí. Dije, ay, que no sea Malboro, que no sea Malboro. No, no. No, pero que sea cajetilla blanda, tú usas dura, entonces. Sí, yo uso dura, ¿no? Te mandaron una historia vía WhatsApp, mi querido Paquechi. Dice, hola Franco, hola Paquechi, mi nombre es Gisela. Soy de Torreón, mi historia es de ya hace años. Aún no tenía mis hijos y los fines de semana acostumbraba a estar sola en casa y hacer la limpieza con música y a todo volumen. ¿Quién no? Sí. Una vez estando limpiando mi cuarto, me tiraron todo un tambo con ropa de en medio de la cama de mi mamá y fui a ver qué pasaba y llegué, pues toda la ropa tirada en el suelo, la levanté y dejé el tambo en el piso al salir del cuarto. Vi que en la sala estaba un niño sentado con la cara agachada. En lo que parpadeo, desaparece. No le tomé importancia, regresé a mi cuarto. Seguí limpiando, después de unos minutos vuelvo a escuchar un golpe fuerte desde el cuarto de mi mamá. Regreso y nuevamente la ropa tirada en el suelo. Desde entonces nos pasaban cosas como el que nos apagaban el estéreo, la tele y cosas así. Yo le decía a mis papás que era el niño. Después tuve a mi hijo, teniendo ya casi 3 años, me decía que un niño en su cuarto no le quería dar sus juguetes. Yo le decía que era su tío, mi hermano ya fallecido. Y ella me decía que no, que era un niño malo. Cuando fui a ver el triciclo de mi bebé, estaba sobre el trapeador y cuando quise jalarlo para dárselo a mi hijo, sentí cómo me lo jalaron. Inmediatamente pensé que estaba atorado en el trapeador, pero no volví. Y no volví a hacer el mismo movimiento de jalarlo, pero esta vez enojada grité: no es tuyo, y sentí cómo me aventaron el triciclo. Desde entonces se me quitó la costumbre de gritarle a nada. Dele, güey, por andarle. Mira, por andarle. Como siempre. Y creerle también a los niños, ¿no? Claro. Siempre es que yo creo que los niños. Que los... Y los borrachos. No mienten. No mienten. Esa, yo no te la compro, ¿eh? Los borrachos son muy mentirosos. Y tienden a exagerar. Sí, yo a los niños sí. Los sí borrachos, yo le creo más a los marihuanos. Ah, eso sí, sí les crees. Sí, le van a exagerar.
No, no, ¿no crees? Tienen el cerebro muy ocupado y no exageran. Lo tienen lleno. Sí, es interesante porque, digo, en este medio conocemos empresarios que son marihuanos. Sí, claro. Y ahí sale la neta, ¿no? De cuánta gente entró y cómo les fue. Y dices, hijo de tu pinche madre. Saludos, perro. Tenemos llamada. Bueno, buenas noches. Buenas noches, por fin. Ay, me asustaste. Por fin. Pensé que era una niña. Buenas noches. No soy una niña, tengo 25. Ah, eres una niña todavía. ¿Quién habla? Uy, bueno, habla Josly de Costa Rica. ¿Cómo te llamas, perdón? Josly. Josly, ¿qué tal? ¿De Poza Rica, Veracruz? Sí. Excelente. Posley, cuéntanos tu historia. ¿No? ¿Cómo? Josly. Josly, Posley. Es que es Josly de Poza Rica. Nada más. Jos, ándale. Bueno, lo importante. A ver. Esto me pasó cuando yo tenía aproximadamente unos 7 u 8 años. Ok. En este caso me dejaron solita en mi casa. Completamente sola. Vivo en una casa de 2 pisos. Bueno, vivía, ahorita ya estoy rentando en un lugar y vivo con mi esposa. Ok. Bueno, regresando a lo importante. El caso es que me dejaron sola. Y pues yo soy una, bueno, en este me hicieron ser fuerte porque mis hermanos y otras cosas pues me espantaban. Y pues yo me armé de valor para pues enfrentarme. Okay. El caso es que me quedé sola, bien tranquila, todo oscuro, nada más estaba en mi cuarto viendo la tele. Y en eso me dio hambre. Y dije, ah, mi mamá me dejó unos tamales, voy a bajar a calentarlos. Okay. Bajo, con la luz apagada, nada más prendida en la cocina, hago, caliento las cosas, me regreso otra vez a las escaleras. En este caso hay un descanso. Y cuando llego al descanso, por detrás me hacen bu. ¿Neta? ¿Literal bu? Bu así. Yo solita, no había nadie. Asco, me sentí, o sea, ahorita me acuerdo y sentí horrible, casi me muero. Pero dije, no me voy a espantar. Seguí caminando, llegué a mi cuarto. Para ese entonces yo tenía una gatita. Okay. La cual se me acercó y me hizo miau y se me empezó a tallar como si me estuviera limpiando. Y ahora digo, pues a lo mejor porque me espantaron. Vengo yo, me acuesto, bueno, me siento en mi cama. Y la gata se queda en el piso, se me queda viendo. Okay. Pero en eso yo me empecé a sentir mal, como si me dieran ganas de vomitar y así. Y viene la gata y brinca a la cama y se siente entre mis piernas y enfrente yo tenía mi comida, pero ella no agarró nada, se quedó ahí conmigo pegadita. Y yo así como, no sé, por... Yo digo que como dicen los gatos, a veces son seres... que ven cosas o que incluso nos limpian. En mi caso, pues yo tenía una gata, era negra. Okay. Era la que me cuidaba. Y con eso me calmé y empecé a comer, no pasó nada. Ya pasaron un lapso de tiempo y llegó mi familia. Llegan, se acomodan y le comentan a mi mamá lo que había pasado. Para eso, ella pues se sacó mucho de onda y se me queda viendo y me dice, ¿estás segura que te espantaron y te hicieron así, buh, de la nada? Digo, sí. Digo, eso no puede ser. Dice, porque pues no hay nadie en la casa y aparte la única persona que hacía eso ya no está aquí. Y yo me quedé así de, pues, ¿quién hacía eso? Pues tu papá, que en paz descanse. Ah, okay. Y le digo, no manches, ¿yo qué culpa tenía de que yo no me conoció, no tenía por qué espantarme? Y dice, pues sí, pero es que cuando tu papá jugaba a las escondidas con tus hermanos, él los espantaba cuando los encontraba. Digo, pues sí, pero yo no estaba jugando, yo estaba comiendo. Imagínate del susto que te hacía viento el plato o algo. Sí, claro. Me dice, no te preocupes, nada más te espantó. Le digo, pero no es justo. Pues él quiso ser juguetón. Sí. ¿Eh? Él quiso ser juguetón. Pues sí, pero que no manche, por su culpa casi me enfermo. Después me empezó a dar diabetes. O sea, me empezó a dar vómito y todo. Y ya después mi mamá me dijo a que me limpiaran porque dijo, no, ya te estás poniendo, de por sí estaba flaca y luego vomitando, peor tantito.
Bueno, ay, gracias. Por la emoción, muchas, ni siquiera. Te mandamos un abrazo, Dios. Dios, cuídate mucho. Franco. Me harías un gran favor. Le mandas saludos a Cristian Cortés. Es mi esposo. Saludos a Cristian Cortés, que es esposo de Joss. Saludos hasta Poza Rica, Veracruz, ¿verdad? Poza Rica, Veracruz. Mucho éxito y muchísimas gracias. No, hombre, gracias mucho. El teléfono, Paquito, para que la gente nos llame. 81-25-97-06-24. Repito, 81-25-97-06-24. La siguiente es una historia inventada por nuestros radioescuchas. Qué bonito. Él se llama Fernando, es del Estado de México. Me dice: Franco, esta historia es un corto narrado en segunda persona, inspirado por el video que subiste, Luz y Sombras. Para quienes no lo vieron, los invito a que visiten mi canal de YouTube y vean los videos. Y es uno en el que hablo de que cuando tengo miedo y siento que alguien atrás de mí, digo en voz alta: ya sé que estás atrás de mí. Sí. Pues es cierto, ¿no? Sí, bueno. Sí, sí es cierto, me consta. No puedes dormir. Afuera está lloviendo y los ruidos calan en el fondo del subconsciente. Nunca tuviste fobia a los truenos, pero uno a uno te envuelven en una atmósfera inquietante. Afortunadamente, la luz del baño te relaja en esas noches de insomnio. Miras de soslayo una y otra vez, esperando que nada malo ni extraño pase. Pero, ¿por qué habría de pasar? Todo está normal. Hay una sensación en el aire, tal vez sea el estrés del trabajo, tal vez la sugestión del programa Miedosos pero Sabrosos. De repente escuchas a tu hijo gritar: papá, ven. Y tú piensas: no, ven tú. Te levantas y asistes a la pequeña para conciliar el sueño. Entras a su habitación, te dice que no puede dormir porque siente que alguien le observa. Tú le contestas: no pasa nada, todo está en tu mente. Pero te sientes extraño al profesar la oración, ya que también sientes que te están observando. Sales de la habitación, te despides de ella y sigues sintiendo que hay alguien detrás de ti. Llegas a la sala, te recuestas a leer, sigues sintiendo que alguien te mira. Hasta que de pronto dices en voz baja: ya sé que estás atrás de mí. Te ríes un poco, te relajas y te vas a tu cuarto. Al día siguiente despiertas temprano y en el escritorio, en tu oficina, encuentras una nota que dice: la próxima vez, voltea hacia arriba. Y... ¡hijo de puta! Muy buena historia, mi querido Fernando. No sé si felicitarte o mentártela, porque normalmente salimos a oscuras y sí, de repente... Yo creo que sí se gana su mentada de madre. Con todo cariño. Pedo, sí. Por cualquier cosa. Vamos a un ligero break para romper tensiones, porque nuestros patrocinadores... Ni tenemos... No, vamos a hacer un pequeño break para que ustedes vayan al baño, para que se sirvan un vasito de leche, lo que tengan que hacer. Si quieren salir. Si quieren salir de su cuarto. Ahorita regresamos. ¿Qué escuchas, Paquito? Miedosos pero Sabrosos, y estamos aquí en la Radio Squad, la radio independiente. No se te ocurra mirar debajo de la cama. Continuamos. Anoche tardé mucho en dormirme por culpa de la tétrica mirada del hombre de aquel cuadro. Esta mañana me percaté de que no era un cuadro, sino una ventana. Precisamente, saludos, mi vida, y bendiciones, no pasa nada. Sí, saludos a Peppa Creep, no te asustes. Peppa Creep, no te asustes, acá estamos, no pasa absolutamente nada. Y están los abuelos y el tío, e Ivana. Y está... tu tío muerto a la distancia, cuidándonos a todos. 81-25-97-06-24. A que te recuerdes, pinche. Perdóname, güey. Es como quererte hacer el coro. ¿Sabes cómo me siento? Como si me supiera una canción. Y tengo que decir. Ya, la tengo que cantar. Es como... la típica gorda que canta. Gancho, gacho, así de que. Sí. O que dice un comediante:
me quejaba de que no tenía zapatos y la gorda, hasta que vi un güey que no tenía pies. O sea, sí, sí, sí. Yo me la sé. Que no, tiene sí, que acabar. Ya, sí, tengo que quitar sí, esa pinche sí, costumbre. El teléfono, Paquito. 81-25-97-06-24. 81-25-97-06-24. Para que me caiga el hocico. Saludos a Janet Hernández, Román Martín, Alejandra Valle, Nemi Tapia, Mariana Sykes, Kais, Franco Poeta, Ángel Rodríguez, Raúl Ramírez Romero, Sonia Ramos, Alonso, César López Espinosa, Alberto Suárez, Luis Coria, Absel, que habló Luis Espinosa, Jocelyn Gómez, a Miguel Chávez, a Rodrigo, a Patsy, Raúl Ramírez, a Gaby, a Josué, a Tania Conejo, a todos ustedes que están al pendiente vía Twitter, arroba la Radio Squad. Muchísimas gracias que están acompañándonos. Así, así da menos miedo, teniéndolos mejor a todos ustedes con nosotros. El teléfono ya se los dijo Paquechi. También nos pueden mandar sus WhatsApps, como el que nos mandó esta persona. Perdón, dice: saludos, Diablo y Paquito. Les saluda Diana desde Xilitla, San Luis Potosí, la perla de la Huasteca. Ok, Xilitla es la perla. Yo pensé que ella se autonombraba la perla de la Huasteca. Dije que qué humilde eres, ¿no? Qué autoestima. Si se dan cuenta que como conforme avanza la noche da más miedo y yo sí, me pongo a hacer sí, chistes, sí, es sí, un sí, mecanismo de defensa, una sí, disculpa. Ya los que han visto el show de este año por la anécdota sabrán que cuando hay silencios o cuando me siento nervioso o incómodo, tiendo a decir estupideces. Hace algunos años, en los primeros días de noviembre, aquí se le llama Chantolo al festejo de Día de Muertos. La familia de mi padre, sus hijas, yernos y nietos, estábamos en la casa de mi tía. Cabe mencionar que su casa se encuentra a 3 o 4 minutos del cementerio municipal. Su casa está en cuadro. Hay un corredor desde la entrada que rodea la cocina, el comedor y la sala. En la cocina hay una puerta y a la vuelta la otra puerta de la sala-comedor. En las puertas hay vidrios tipo espejo que de adentro para afuera se ve, pero al revés no. Aclaro que las dos puertas estaban cerradas. Pues bien, la historia se desarrolla en una tarde después de las 6 pm y aquí en Xilitla el clima es fresco. Y ese día había un banco de neblina. Estábamos todos comiendo tamales. En esa temporada es más común que las historias y leyendas se cuenten. Mis primos estaban platicando anécdotas de terror cuando de la nada se escucha que en la puerta de la cocina tocan 3 veces y en menos de 2 segundos tocan en la puerta de la sala 3 veces más. Nos quedamos todos serios, con la comida atorada en la garganta, y no más de un minuto transcurrió cuando se va la luz y regresó al instante. Todos lo platicamos y quedamos en que si hubiera sido un primo o algo, se hubieran escuchado los pasos en el corredor. Se dejó de hablar del tema y se trató de aliviar el ambiente con bromas, pero todos sabíamos que habíamos escuchado algo sumamente raro. Esta historia tiene testigos. Fuimos más de 15 personas las que lo vivimos. Saludos y un abrazo. Soy super fan de toda la squad. Veo la mesa reñoña desde que su fondo era verde. Y te acuerdas. ¿Ah, con el perro Guarum? Y sí, cuando éramos pobres, ¿no? Como se grita, somos. Ya no, estamos jodidos. No, pero nada más le invertimos en una pinturita. Cuadros. Y los cuadros, pues la gente me los regaló. Sí. Son regalos de la gente, entonces, por eso se puede y gracias, gracias a todos ustedes. Tenemos llamada, mi querido Paquito. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, Scarlett Arellano. Hola, Scarlett. Scarlett, ¿de dónde? ¿Cómo estás? De Guadalajara. Ah, salud, ¿ya tienes tus boletos para Guadalajara? Aún no, pero los voy a conseguir, lo prometo. Mira, ya se abrió la última función, se abrió apenas, chécate por Ticketmaster, pero ya... Ya estamos casi por cerrar filas. Bien, Janet, cuéntanos tu historia. Scarlett. ¿Yo qué dije? Janet. Ahora, a partir de hoy te llamas Janet. Janet. Ok, Janet. Ok, sale pues. Dinos, Janet. Esa historia pasó cuando yo tenía 2 años. Ajá. Mi tío tenía llaves de mi casa porque un tiempo atrás había vivido ahí. Entonces, ajá, un día llevó a una angelita de cerámica como de 1 metro. Que había recogido de un convento de monjas que le habían tirado porque según eso se aparecía. Ajá. Pero pues a mi tío no le importó, no la llevó a la casa sin preguntarle a mi mamá, y ahí la dejó. Acto siguiente, los días que transcurrieron, mi mamá dice que llegaba a la casa y sentía como que, pues algo estaba ahí, ¿no? Ay, cabrón, ¿qué se oyó? Ah, es que cerró la puerta, sorry. No hagas eso. Pensé que era un gato. Estás viendo cómo andamos. Me va a dar diabetes por tu culpa, Scarlett Johansson. Entonces, hagan de cuenta que, pues así pasaron los días, ¿no? Y yo tenía 2 añitos y empecé a tener terrores nocturnos. Me despertaba llore y llore y le tenía muchísimo miedo a esa figura. Uh-huh.
Entonces, al mismo tiempo, una de mis tías empezó a tener pesadillas donde una angelita y un niño, que cabe mencionar que desde que tengo memorias aparece un niño ahí en mi casa, me querían robar. O sea, que la angelita de barro tomaba figura humana y me querían robar. Órale. Entonces mi mamá le comentó todo esto a una de sus compañeras de, pues, del trabajo, que sabía más o menos de estos temas, y le dijo que, pues, que qué hacía todavía conservando esa imagen, o sea, viendo el peligro que, pues, que daba, ¿no? O sea, hacia mí. Le dijo que se fuera directo hacia mi casa rezando todo el camino, o sea, que no parara de rezar, que ella también iba a rezar, porque seguramente si era algo malo, esa cosa no iba a querer que ella llegara a sacarlo de la casa. Entonces dice mi mamá que en cuanto llegó a la colonia, el cielo, o sea, de ser las 12 del día, se nubló completamente y empezó un aire muy fuerte. Cuando se metió y bajó su casa, por cierto, que está en desniveles, uh-huh, agarró la figura esta que les digo que, pues sí pesaba, pero no tanto. Dice que en ese momento pesaba muchísimo más. Empezó a subir las primeras escaleras de esta casa. Y dice que cuando terminó esas escaleras ya no la podía, o sea que se había vuelto sumamente pesadísima, pero pues agarró fuerzas de no sé dónde, se encajó la figura en el hueso de la cadera, uh-huh, y la sacó. En cuanto salió a la calle, o sea, en cuanto puso así el primer pie en la calle, ya no pesó la figura, o sea, volvió a pesar lo normal. Entonces vivíamos cerca de un tipo arroyito que estaba pues al final de la calle, ajá, uh-huh. Uh-huh. Y lo aventó. En cuanto cayó y se destrozó, el cielo se volvió a aclarar. Y pues, esa es la historia que hasta la fecha a mí me sigue poniendo los pelos de punta. Sí, sí, se nota en tu voz, sí, como se te quiebra. Te costó trabajo. Aparte los nervios. Le pusiste un fondo en gacho porque al fondo se escucha un grillito. Oye, sí, ¿por qué? ¿Te saliste de tu casa? ¿Por qué qué? ¿Me salí de mi casa? Ah, sí. Ah, es que como los estaba escuchando en la computadora, no quería que me interfiriera. Ah, ok. Ah, es saliste. Que ese grillito me tiene bien jodido. ¿Te saliste? ¿Qué huevos tienes? ¿Qué huevos tienes? Scarlett. Hay una luz aquí afuera. No, yo no me salía. No. Y ahorita quiere entrar y no puede, ¿no? Sí. ¡Ah! No, imagínate, Scarlett, que quieres entrar. Y adentro ya estás tú en la computadora, dices, huevos. Ay, no, cállate. Entonces, ¿yo quién soy? Mi querida Scarlett, no, Janet, te mandamos un abrazo y gracias por esa historia. Qué bonita estuvo. No, pues de nada, linda noche. Igualmente. Bye. Ándele, sí, los grillitos le dieron un toque muy pro. Oh, coproducción. Dice, Luis Santana nos mandó correo en miedosos pero sabrosos 81@gmail.com. Hotmail. Es cierto, perdónenme. Miedosos pero sabrosos 81@hotmail.com. Dice, esta historia es la historia de un niño llamado Christian. Christian tiene un papá que todas las noches antes de dormir le cuenta una historia de terror. El niño tiene 9 años y está muy acostumbrado a las historias que su papá le cuenta porque lleva 3 años haciéndolo. Christian no tiene hermanos ni no tiene mamá. Una noche su papá le dijo: hoy es una noche especial y me estaba guardando esta historia. ¿Estás listo? El niño valientemente le dijo, sí. Ok, dijo el papá. Hace mucho tiempo, aproximadamente 9 años, un niño llamado Fernando jugaba un juego en línea y tenía un amigo que conoció mediante el juego llamado Pesadilla. Una noche, Pesadilla le preguntó a Fernando, ¿dónde vives? Fernando le dio su dirección. Fernando estaba muy asustado. Y más tarde le dijo a sus padres lo que ocurrió. Eran como las 12:40 cuando Fernando se levanta de su silla para hablar con sus padres sobre lo ocurrido, y al entrar a su habitación vio a sus padres muertos, desangrados en el piso. En su cama, acostado un hombre grande, vestido completamente de negro, que le dice: hola Fernando, soy Pesadilla. Fernando intentó huir, pero no lo logró. Cuando Pesadilla entró al cuarto de Fernando, se encontró un bebé llorando y gritando. Él lo cargó, lo acurrucó entre sus brazos y lo tranquilizó. Y Pesadilla decidió llamar a ese bebé Christian. Christian, ¿verdad que tú nunca le vas a decir nuestra dirección a nadie? ¡Oh! ¡Qué bonitos son esos! ¡Hijo de su...! ¡Ay, chamaquito! ¡Che Luis! ¡Buenas noches! ¿Quién buena habla? Historia, Luis Santana. ¿Quién habla? ¿Buenas noches? Sí.
Bueno, con Franco Escamilla. Y Paquito Maya. ¿De parte de quién? Sí, Paquito. Ah, la tercera es la vencida. Paquito. Ya había entrado dos veces en la noche y ya esta tercera, bueno, qué bueno. Bueno, ya voy con la historia. Les llamo de Venga. Guadalajara. ¿Tu nombre, perdón? ¿Cómo te llamas? Ah, soy Fernando. Fernando. ¿Cómo es la historia? Acabamos de leer una historia de un Fernando, güey. A lo mejor es la mía, bueno, ojalá. ¿Cuál es? Y la no tuya es... No, no, porque Luis es el que la escribió. Ah, es cierto. Sí, 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 sí. Cuéntanos, Fernando. Ok, bueno, se los voy a contar. Bueno, hace alrededor de unos 4 años, bueno, yo tengo familia en un pueblito de Los Altos de Jalisco. Ok. Entonces fui a visitar a mi familia allá para Los Altos. Y bueno, íbamos yo, un primo de mi edad, íbamos a visitar a otro primo de mi edad que allá está en Los Altos. Y bueno, este primo de mi edad tenía un mejor amigo con el que pues siempre salía a andar, nos platicaba de él y nosotros no habíamos tenido la suerte de conocerlo. Total que este día que fuimos para allá, ya lo conocimos, nos tomamos unas cervezas y empezamos a hablar de cosas paranormales. En eso, pues ya entrada la noche, decidimos pues buscar algo, pues ya ves que el que busca encuentra y... Fuimos al panteón municipal de allí. Entonces, alrededor de 2 años antes de que pasara esto, el amigo de mi primo nos contaba que había fallecido su papá. Y luego, 1 año después de que falleció su papá, había fallecido su hermano gemelo. Entonces, él nos contaba que los veía en sueños y que ellos siempre le decían, pues, ¿sabes qué? Quiero que vengas con nosotros, que te extrañamos y así. Él nos estaba platicando esto, pues nosotros ya vinculados íbamos adentro del panteón y cerca de llegar a la mitad del panteón todos nos paramos de golpe y dijimos, pues, ¿a qué hace todo? Yo te juro que vi una luz que pasó más o menos como a unos 5 metros, más o menos unos 3-4 pasillos de distancia de nosotros en el panteón. Y todos dijimos ver la misma luz, excepto el amigo de mi primo, que él dijo que vio como un flashazo de la cara de su hermano así de repente. Ah, en eso pues nosotros ya vinculados fue así de, no, pues vámonos a la chingada. Entonces dijimos, no, Simón, para esto, en meternos al panteón sí tardamos más o menos como una media hora o 20 minutos, no sé. Nos tardamos un rato ayudándonos entre todos y así. No, ya para la salida pues íbamos tan coleados que nos brincamos como gatos, no tardamos ni un minuto en salirnos. Entonces ya fuera del panteón nos subimos a las motos, nos fuimos bien rápido y pues ya nos quedamos con la anécdota. O sea, dijimos, nosotros la queríamos y pues la encontramos. Total que para esto pasaron como 1 o 2 meses después de esto que les estoy contando. Y nos llama mi primo de allá de Los Altos y nos decía así, pues estaba llorando cuando me llamó y nos dijo, ¿sabes qué? Pues que mi amigo, que bueno, fulano, o sea, no por respeto a la familia y lo demás, no decía el nombre, pero que acababa de fallecer, que lo acababan de encontrar dentro de uno de los callejones de ahí mismo del pueblo y que pues él... Lo encontraron así que con balas y eso, decían que pues tal vez él estaba en malos pasos y sin embargo, o sea, a pesar de que pues esto de la muerte tenga una explicación lógica, pues ya nosotros nos quedamos como de que no manches, pues qué fuerte estuvo. Entonces sí lo llamaron su hermano y su papá, o sea, sí, ya está con ellos pues, pero pues sí fue, nosotros pues fuimos para allá al velor y todo y pues yo estaba como de que no me la creo, es una persona con la que acabas de convivir hace tan poco tiempo. Sí, es difícil, ¿no? Ahorita pues está allí, lo estás viendo con la familia velándolo, con todos pues las personas, o sea, no puedo decir tanto que fuera mi amigo porque lo conocí una noche, pero pues sí. De todas formas, con todas las historias y lo demás, te haces una idea de alguien y pues en realidad no era una mala persona, o sea, era el mejor amigo de mi primo y sí, pues estuvo, esa es mi historia y sí, estuvo así como algo fuerte. También no mencioné más nombres, ni siquiera el lugar también como por protección. Respeto, sí, claro. Además, sí, también por protección, también por si, no sé, ya la gente, tal vez algunos ya no se acuerdan o no sé, se ponen a investigar, cosas así, pero... No, pues, mejor no, porque la semana pasada Paquito dio nombre mejor. Se nos cayó la transmisión. Ah, sí, bebé, está, fue mi error dar el nombre. Yo soy bien fan, escucho todas las transmisiones, también ya tengo boletos para
su show. Ah, qué bien, gracias, hermano. Sí, no, yo estaba culiadísimo cuando pasó lo de que empezó a distorsionar el audio y todo. Y dije, no, ya la chingada. Bueno, qué bueno que ahora sí pudo entrar la llamada. Y bueno, sí, que me contestaron, más bien. Sí, no, pues estamos, digo, hermano. Te contestamos cada que se puede, hermanito. Te mandamos un abrazo y gracias por comunicarte. No, y yo igual a ustedes, muchas felicidades por su programa, que sigan teniendo muchísimo éxito. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y el programa no es nuestro, es de ustedes. Así es. Así las cosas. Oye, rápido, te voy a contar, Franco. Hace un tiempo me estaba contando una amiga que cuando empezamos... No. No, empezamos transmisiones. Me contactó. Con la pura mirada. Sabías que te iba a preguntar. Sí, lo sé. Sí. Cuando empezamos. Ay, bueno, prosigue. Para romper esta tensión. Claro, me da más libertad. Para romper el nervio. Para libertad. Esto, cuando empezamos a hacer las transmisiones. Hablando de romper el nervio, te la chingada. Esa era la pregunta. ¿Qué tipo de...? Bueno, ya. Ok. Me dijo, oye, ya escuché que estás en un programa de radio de tipo La Mano Peluda y demás. Uh-huh. Y se te va a contar una historia. Créeme o no, no me importa, te la voy a contar. Y empieza a contarme que su tía tuvo un bebé. Era una tía política, me platicó. Uh-huh. Tuvo un bebé, pero nació de 5 meses el bebé. Este bebé... Ah, cabrón, ¿sí se logró? Sí, se logró. Pero tenía el bebé, pues digamos que la peculiaridad de que cuando nació, no lloró. Ah, chinga. Pero nació algo como ciego, aproximadamente. Okay. Entonces, empezó a crecer el bebé, pues no lloraba, se empezó a crecer bien en cuestión de tamaño y demás, pero los dedos los tenía como afilados. O sea, como okay, normal, sí, no como muy chacos, delgadita la punta, muy delgadita, ¿no? La punta de los dedos. Pobrecito. Y seguía el bebé pues creciendo, pero no lloraba. Incluso me dice, se le cayó alguna vez a mi tía y no lloró. Nunca lloró. El bebé no lloraba y no lloraba y no lloraba. Pero cuando estaban bañándose, que ves que a veces en los azulejos hace como vaporcito. Sí. El bebé ponía las manos en los azulejos y no se marcaba su huella. Como en el agüita. Y dice, bueno, es que esto ya está muy extraño. Fueron obviamente como tipos curanderos que los hacen como limpias con plantas y demás, no funcionó. Uh-huh. Ellos, cabe mencionar que son ateos. Y entonces pues no creían absolutamente nada, hasta que por última opción la llevaron con un padre, para que este padre pues lo pudiera como ver qué tenía, si lo tenía como que exorcizar, porque en cuestiones muy... El niño siempre tenía como el ceño fruncido, como enojado, como molesto. Ok. Creció aproximadamente como a los 4 años. Este niño, obviamente, ya no voy a decir nombres. Sí, por favor. Me dio nombres y todo. Me dijo incluso también lugar, ya no lo voy a decir. En una ocasión iban en carretera, llegaron a un pueblito allá por Chiapas. Llegan al pueblito y ves que de repente empieza a llover. Y obviamente adentro hay calor, afuera está frío. ¿Sí? Y se hace el vaporcito. Condensación. La condensación. Y pues uno por dentro pone las manos, o si dibujas algo, los niños lo hacen mucho. Una carita, una un carita, corazón. Y se, un se, mensaje. Ajá. Se dibuja. Uh-huh. Bueno, pues este niño estuvo la tuvo el bien ponerse en la parte de atrás del carro, poner las manitas, ¿no? Uh-huh. Y obviamente decían, bueno, pues no va a pasar absolutamente nada. No se va a dibujar nada. Ajá. En el momento que agarran y le dicen, ¿sabes qué? Quítate, porque se estaba ya muy empañado, estaban a punto de llegar. Quita a la mamá al niño, lo quita y hay 2 huellitas. Y al lado de esas 2 huellitas hay otras 2 huellitas como que medio entrelazadas. Damn. Pero espérate, ahí no está lo perro. Las huellitas no estaban por dentro. Por fuera, güey. Estaban por fuera. Quitan al niño y se pone a llorar. A los, más o menos a los 2-3 meses, el niño comienza a ver perfectamente. ¿Qué pasó? Qué bonito. No sé, pero yo creo que en algún momento dado, como que a lo mejor, no sé, ellos cuentan, a lo mejor estas otras 2 manitas eran de las personas, bueno, era el ente, el espíritu, la persona quien lo protegía. Ajá. Quitó a la otra persona del bebé y empezó a crecer bien. Y ya pero a sí desarrollarse tiene. Normal, por pues así sí, decirlo. Lo único que le quedaron, pues sí, fueron los deditos raritos, raros, nada más como puntiagudos. Órale, pa' que chingue. Pues bueno, no sé si creerte o no, pero muchas gracias por la historia, porque sí, a mí, sí, yo está. Prefiero no, porque me culió. Fue un buen invento. Era la 1:30 de la mañana.
Estaba escuchando un programa de historias de terror. Los locutores contaban historias y conforme pasaba el tiempo la tensión iba en aumento. Había risas nerviosas, música y saludos para aminorar el miedo. Entró una llamada y comenzaron con una nueva historia. Al correr de la llamada se escuchó un ruido que sonó como una puerta. Raro, ya que es la primera vez que yo escucho en la radio que una puerta diga "ya llegué". Hijo de puta. No sé tú, pero yo pensé ahorita en la llamada de Janet. Obvio. Obvio, me lo mandó ahorita este cabrón. Saludos, Carlos Macías. Bien bajado ese balón. Qué bonito es todo eso. Qué bonito. ¿Cómo hay gente creativa, sí, de veras? Pero en chinga, ¿eh? Si usaran esa habilidad para el bien, pues de la chingada. Bueno. Bueno. Buenas noches, ¿quién habla? Franco, buenas noches, habla Gerardo. ¿De dónde? Hablo de Metepec, Estado de México. Ok. Por Toluca. Pues hablo para compartirles una breve historia. Venga, Gerardo, uh-huh, tu historia. Pues mira, yo soy de Guamúchil, de Sinaloa. Ah, ok. Pero estudiábamos en Obregón, en Sonora. Ok, les queda ahí cerca. Rentamos un departamento y con la advertencia de los vecinos que ahí espantaban, ¿no? Entonces, pues les preguntamos a qué se refieren con que espantan, ¿no? Y nos dijeron que en ese departamento habían muerto una señora y su hija. Ay, cabrón. Entonces, que murieron de cáncer, la señora y la hija a los 19 años. Pobrecitos. Entonces, los vecinos nos enseñaron unas fotos de la chica y la chica estaba muy guapa, muy bonita. Uh-huh. Entonces, pues jugándole a la mamá, ya sabes, como he escuchado muchos que le hacemos al loco ahí, que empezamos a decir, no, pues que, a ver, Sonia, estabas bien guapa, parécete, ¿no? Para cotorrearla. Sí, uh-huh, sí, sí. Entonces, pues la primera vez que nos sacamos de onda fue que yo dormía con música, acostumbraba a poner música para dormir. Y y ahorita que estaba intentando llamar, estaba acordando más o menos de la música que ponía, y ponía la de Afuera de Caifanes. Uh-huh. Entonces, ahorita que estaba acordando, me salió en Telehit la de Afuera. Entonces dije, ah, cabrón, dije, están pasando varias cosas así que te he estado escuchando que coinciden, ¿no? Entonces, después supe que era su canción favorita. Entonces, una noche pusimos esa canción a propósito y vimos a un primo que venía. Nosotros vivíamos en un tercer piso, entonces vimos por la ventana a un primo que venía caminando y dije, apaga las luces, cabrón. Le dije a un primo y a un amigo que vivían conmigo. Ahí viene el Rafa, le dije que era primo. Entonces, hay que asustarlo. Cuando llega al departamento, toca la puerta y abrimos la puerta, le digo, ven, güey, mira, fíjate, la cortina que teníamos daba el reflejo de la luna, entonces el reflejo daba en la pared, le digo, mira, ahí está la Sonia, le digo, Sonia se llamaba la muchacha. Ajá. Entonces, nos dice, ay, no mames, güey, ¿cómo crees que va a estar ahí? Asómate, verás. Y en eso que se asoma, siento yo en mi oído derecho que nos hacen como un suspiro, que nos hacen un... Entonces, yo no dije nada, porque dije, no, pues, me estoy sugestionando. Pero en eso prende la luz, uno de mis amigos que vivía con nosotros, y dice, ¿escucharon esa madre, güey? Y yo, sí, sí, escuchaste, le dije. Pensé que había sido el único, ¿no? Sí, dijo, yo también, dijo el otro. Entonces salimos destapados, salimos en fría del departamento, y salimos a buscar a un sacerdote que vivía ahí cerquita. Uh-huh. Entonces llegamos con el sacerdote, le dijimos, y nos acompañó y nos empezó a bendecir el departamento, y nos dijo que ya le habían llegado varias personas que habían vivido en ese departamento con la misma historia, con la misma con el mismo cuento. Entonces nos dijo el sacerdote que ahí en ese departamento pues era había una lucha de poderes, ¿no? Así nos dijo él. O se salen ustedes o se salen ellas, dijo. Acá, que eso, pues,
era más o menos lo que él mira, con lo que él sentía que había ahí. Entonces, pues nos pasaron muchas cosas. Una de esas, pues yo dormíamos en un cuarto porque teníamos el aire acondicionado en un cuarto, y una de esas noches yo amanecí, yo dormí en la colchoneta, yo amanecí en el pasillo con toda colchoneta y todo, pues sin saber qué había pasado, ¿no? Esa es una de las leves. Sí, sí. Y y ya para no hacerte el cuento muy largo, estando yo solo en ese departamento, yo tenía el sueño muy, muy pesado. Entonces escucho el celular en la cocina y el celular me despertó. Entonces fui y contesté a mi papá y me dice: oye, cabrón, ¿cuándo te vienes de cuándo sales de vacaciones? No, pues ahora el fin de semana, le digo. Oye, me dice tu primo que vendiste la parrilla eléctrica. Tenemos una parrilla eléctrica por si se nos acababa el gas. Uh-huh. No, le digo, de hecho está echando humo aquí, le digo. Ah, pues apágala, cabrón, me dice. Le digo, ok, ya me levanto y estaba desconectada. Acabamos, le digo, es que no es la parrilla, es el abanico de techo, porque volteé a la sala y vi humo en el techo. Entonces, pues apaga el abanico, me dice. Entonces ya voy, quiero apagar el abanico y estaba apagado también. Le digo, cabrón, ¿sabes qué? Es del cuarto. Entonces me voy al cuarto donde yo estaba dormido y mi cama estaba prendida. O sea, el colchón estaba en llamas completamente. Cabrón. ¿Cómo crees? Entonces, pues yo en la pendeja, pues corro al patio que estaba ahí cerquita, jalo la manguera, me mojo y me echo al piso y me pongo, según yo, a apagar el colchón. Pero en eso siento que me jalan de los pies de un chingazo así fuerte. Y y pues no sabía qué onda, entonces volteo yo. Afortunadamente no era Sonia, era una amiga mía que escuchó el desmadre y me jaló de los pies para sacarme ahí del incendio, pues. Entonces, lo más raro de todo fue que, pues los bomberos no supieron decirme cuál había sido el motivo del incendio. No había lógica no fue un puerto, uh-huh. no fue nada del poste al departamento, como por lo regular se pasa, pues. Uh-huh. Entonces, y pues el papá nos dijo, el papá de la muchacha esta y de la señora que era su esposa, nos dice que a él nunca le había tocado nada así, pues dice, pero yo les renté el departamento a ustedes, dice, porque se miraban buenas personas, no pensé que fuera a suceder otra vez, nos dijo, pero nunca nos quiso contar si sucedió anteriormente lo mismo o no. El caso es que nosotros como que arreglamos el departamento después y nos dijo él, quédense aquí, no les voy a cobrar ni renta, quédense. Y no, pues ni madre, nos quedamos, nos fuimos a vivir otro departamento mejor. Sí, no, ¿para qué le buscamos? No. Sí, está cabrón. Pero bueno, pues esa era una parte de la historia. Para que sigas pidiéndole que se te aparezcan, güey. Ya, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pues es que estaba guapa, ¿qué hacía uno, pues, ahí? No hacerle. Y estaba, estaba soltero, como dijo la mole, pues tenía que hablarle. Antes de que me casara. Hermano, te mandamos un abrazo hasta Metepec, ¿verdad? Sí, Metepec. Hasta Metepec. Ándale, México. Cuídese mucho, carnalito. Vale, pues. Buenas noches, bendiciones. Hola, hasta luego. Bye. Oye, acabo de tuitear una foto. Ajá. Pues va acompañada de esta historia. A ver. Dice: ¿qué onda, Franco y Paquito? Me llamo Francisco y soy del Estado de México. Quería compartir una historia de varias que me pasó. Una noche, saliendo de la escuela, pasé a saludar a mi novia a su casa. Estando afuera platicando, y ya era tiempo de que yo me fuera a mi casa, me dijo: oye, ¿qué es eso que se ve allá? Señalando la penumbra de un terreno baldío. Ajá. Cuando me giré a mirar ya no vi nada, pero mi novia dijo que había una cosa blanca. Ella y yo normalmente vemos fantasmas. Le dije a mi novia que no se preocupara, que se metiera a su casa, que porque ya era tarde y que yo tenía que irme. Aceptó, tomé rumbo a mi casa, todo estaba tranquilo, hasta que llegué en un semáforo, me toca detenerme, obviamente me tocaba el alto, y esperando el verde vi pasar por el espejo de mi moto una cosa blanca que me sujetó del hombro. Yo, asustado, pensé que era un asaltante, volteé rápido, pero para mi sorpresa no había nadie. La calle estaba sola, sentí un escalofrío en toda la espalda. Aceleré la moto y me fui lo más rápido posible. Un saludo para todos, amo su programa, rifan, éxito para todos. Gracias. Entonces, me manda una foto y dice que si checan en el casco,
Se alcanza a ver algo. Dice, esta foto fue tomada el viernes en mi casa. Entonces, ahí... Chéquenlo. Checará cada quien. Yo no he checado la foto porque, digo, de por sí es un pedo para mí bajarla del WhatsApp. Claro. Es que tenemos el WhatsApp abierto en la computadora. Entonces... Sí, es difícil. Es difícil, exactamente. Me están preguntando que qué onda con la foto, que no sé qué. Pues bueno... Ahí está la imagen. No estoy tuiteando nada ahorita, dependiendo de lo tardado de la señal. Uh-huh. Ya van a saber entonces de qué estoy hablando. No sé si tú alcanzas a ver algo, Paquechi. No quiero decir si yo veo algo. ¿Tú lo tuiteaste en? ¿En el de la Radio Squad? Sí. Y y pues nada. Le mandamos un saludo a Diego Calderón. Wow. Estuve platicando ahorita por mensaje directo en Twitter. Mira... es un muchacho que trae un problema ahí serio de depresión. Y me llamó la atención y me dio un orgullo enorme que yo le contesté porque me decía: quisiera llamarles para pedirles un consejo, estoy muy deprimido. Yo le escribí que no somos expertos en el tema, pero que la familia le mandaba vibras y que buscara gente que lo pudiera ayudar. En uno de los radioescuchas le contesta el chivo, arroba el chivo chero. Y le dice, tenemos un grupo de WhatsApp, son puros fans de la Diablo Squad, no somos expertos, pero el ambiente está chido por si gustas. Y me dio mucha alegría. Qué bonito. Me brincó el corazón que la raza, que él haya respondido. Es escalofrío, qué bonito, sí, de verdad. Sí, es una familia, es que sí, es en serio, los fans. Ok, ahí están diciendo, puta, pues cada quien ve cosas distintas. Está interesante el experimento. Dicen que le den zoom por la del casco, que todo bien, que no es... el negro del WhatsApp o algo así, ¿verdad? Porque, digo, sería lo más como que intuible. Ya mero nos vamos a despedir, mis hermanos. Esta transmisión. Nosotros dijimos que íbamos a acabar a las 2 de la mañana. Uh-huh. Pero como entramos a la 1:40 prácticamente, vamos a darle unas dos llamadas más. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Antes de despedirnos. Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Bueno. ¿Quién habla? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas, hermano? ¿Y de dónde nos marcas? De Catepec, me llamo Bruno Balbuena. Saludos, Bruno, ¿qué podemos hacer por ti? Cuéntanos tu historia. Ay, me costó mucho trabajo que entrara más de 1200 llamadas. Ay, no mames, ¿neta? ¿Neta? Neta. Güey, tienes el récord Guinness. Es el maldito rating. Pues, a ver, cuéntanos tu historia. Bueno, soy de Catepec y es una historia de que me pasó hace como... Tenía 6 años, ahorita tengo 19. Ajá. De chiquito... Bueno, a los 6 años falleció mi abuelo paterno. Uh-huh. Y pues ya lo fuimos a enterrar. Regresamos y en ese entonces a mí me gustaba ver mucho La Pantera Rosa. Uh-huh. Regresando del funeral, regresó a ver la tele. Y en la sala de mi casa, que es su casa. Gracias. Veo una navaja tirada. Entonces fue así como de... ¿Pasó? Regresé la vista a la tele. Uh-huh. Perdón, me siento nervioso, ¿eh? No te apures. Regreso la vista a la tele y pues pasan 2 minutos. Vuelvo a regresar la vista hacia abajo de la... ¿cómo se llama? De la mesa. Uh-huh. Y pues ya no había navaja. Pasó. Como a los 10, 15 minutos me estaba acostado en el sillón de enfrente. Y en un sillón, y al sillón de enfrente, se me aparece mi abuelo, al que habíamos ido a enterrar ese mismo día. Ok. Ajá. Eso no es todo. Cuando yo tenía menos de un año, mi padre falleció. Bueno, lo asesinaron. Ok. Man. Entonces, qué pena, hermano. Gracias. Y, bueno... Aparte de ver a mi abuelo, también vi a mi padre. Uh-huh. Cuando me paro en chinga, por obvias razones, de que pues me da miedo, veo que se me quieren acercar. Uh-huh. Y pues me fui a la verga. Mi hermano estaba haciendo de comer y pues ya nada más me vieron. Si soy blanco, me vieron pálido, parecía Gasparín. Entonces, pues ya... Fue muy traumante y tiempo después, casarse como 2 meses, uh-huh. Le saqué la plática a uno de mis tíos, lo de la navaja.
me dice, pues esa navaja que tú viste, le di las especificaciones de la navaja que yo había visto antes de que se me apareciera. Sí. Era la misma navaja que utilizaba mi abuelita en el ejército, porque Órale. Estuvo mucho tiempo en el ejército. Entonces, pues esa es mi historia, está medio extraño. Qué fuerte, wow. sí, y pues qué pena con lo de la familia, güey. Pues sí. Y lo de tu papá. Pero gracias, hermano, gracias por compartirnos tu historia y pues de esos mensajes del más allá, ¿no? De los que haciendo esas señales. Exactamente. Esas señales y pues bueno, qué bueno que ahí está un familiar gracias y pues ustedes y hombre, sintonizo la mesa reñoña siempre. Eso. Qué chingón, son de los fieles. Un abrazo, hermanito. Cuídese mucho, igualmente, gracias, Franco. Ándele, hasta luego. Vámonos. ¿Tienes algo más, mi querido Paquechi? Tengo aquí una historia de Facebook que me mandaron. Que dice así, este cuate se llama Huicho Pérez, dice, fue un día muy normal como todo otro, estaba preparado para ir a casa a descansar, me apresuraba porque oscurecía demasiado rápido y quería conseguir un tiempo para jugar con mi hijo, llegando a casa, preparar algo rápido para cenar, esperaba por mi hijo, 10 minutos después escuché que tocaban la puerta, al abrir la puerta me dio un fuerte abrazo y me dijo, te amo papá. Yo le contesto, hijo, te he extrañado todo el día. Cenamos y después jugamos por muy buen rato. Llegó la hora de ir a bañarse y él entró al baño. Mientras que veía la televisión, escuchaba cómo él jugaba en la tina llena de agua. Segundos después, siente el celular y una chica muy tierna me dice, papi, hoy no voy a ir a casa, me quiero quedar a dormir en casa de mamá porque estoy con un amiguito jugando. Te quiero y descansa, papi, eres el mejor. Yo no pude decir nada, solo corrí al baño para ver a mi hijo. Me quedé frío de miedo al ver que estaba vacío y el espejo estaba escrito al vapor con agua caliente. Gracias por jugar conmigo, yo también te quiero, aunque no seas mi papá. ¡Wow! ¡Wow! No inventes, imagínate. Ah. Bueno, es que sí, cuando involucra a niños ya es como... No sé, Franco, porque en este tipo de cuestiones... En cuestión de los hijos, no sé, a ti te... Bueno, me culea muchísimo, sí. Y más cuando también mis hijos... Pues de repente se quedan viendo algún lugar en el espacio vacío. Más con mi hija Ivana, que tiene ahorita 5 añitos. Ah, chiquita. Pero desde niña se despierta ella, fíjate, como a las 2, 3 de la noche. ¿Qué pasó? Me pegué. Se despierta en la noche y de repente se está como soñando con los ojos abiertos y volteando casi siempre al mismo lugar, es raro. Ay, no. Franco, pues bueno, estamos a punto de terminar y vamos con la última llamada, ¿te parece? Va, me parece. Vámonos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches, Paquito. Buenas noches, Franco. Buenas noches. ¿Eres de Chihuahua? ¿O de dónde eres? No. Por la She. De Sonora. De Sonora. Sonora, mira, ya conoces, ¿eh? Sí, pues tú, ¿qué te puedo decir? Y adivina quién, Paquito. Ay, no sé. No sabemos. Pero suena como que tuvo algo que ver contigo, Paquito. No. Así me sonó, como que acuérdate de mí. ¿Adivina quién? La Manos Libres, ¿no? Un apodo acá, bien hardcore. La Manos Libres. ¿Quién habla? Muchachos. La Mano Mágica. Dígame, ajá. ¿Quién habla? Hola, Valeria Juárez de Hermosillo, Sonora. Valeria Juárez de Hermosillo, Sonora. ¿Y por qué Paquito te conoce? A ver, cuéntanos esa historia. Porque platico mucho por Facebook con él. No, te podría platicar la otra historia. Mejor no voy a platicar. De hecho, ves que andábamos con lo de Tavo Morales. Dice, oye, ¿me podrías pasar el teléfono de Tavo Morales? ¡Ey, no digas nada! ¡Ah, perdón! Que dijo, yo le hago el paro. No, donde dices que me cae muy bien, ya la cagando. Sí, no, ¿cómo crees? Ah, es cierto. No, platica con... Es fan de... A ver, ¿cómo estuvo el rollo? A ver, ahora platiquen ustedes, ¿de qué están hablando? De nada. No, pues estamos esperando tu historia. Tú nos ibas a contar una historia. Ah, pues primero que nada quería felicitar a Franco Escamilla por su año. Me da mucho gusto, la verdad. De la mesa, ok, pero pues es de todos la mesa. ¿Cómo? Es de todos la mesa reñoña, gracias por la felicitación. Y fíjate que sí, porque haz de cuenta que los veo acá y siento como que estuviera yo ahí dentro de pantalla cotorreándolo con ustedes, bien es padre. Es la idea. Uh-huh. Ojalá algún día podría estar ahí yo. No, o sea, no. Mira, qué chingón, así. No encontramos una manera decente de decir que no, ¿verdad? Así como que no. No, ¿sabes qué pasa? Que soy casado y no me dejan meter mujeres. Si no, con mucho gusto. Bueno,
bueno, ve nomás. Cuéntanos tu historia. Cuéntanos tu historia. Perdón, es que estaba comiendo. No mames, ¿quién está comiendo a las 2 de la mañana? Bueno, yo ahorita sí, voy a comer. Son las 12 de la mañana. Bueno, estar, pues, ¿no? Sí, está mejor. Oigan, les quería sugerir algo. Deberían de poner, de invitar a algún sacerdote para que hable así, ¿no? Que ponga su punto de vista sobre los fantasmas y eso sería muy... No produzcas. ¿Dónde? No produzcas, estás viendo que estamos batallando. ¿Para qué es el anti y todo eso? Y todo. Sí, no. No, lo quisimos hacer libre de religión, no estamos proponiendo ninguna. Y con el tema del muerto, pues porque él es un entendido y pues porque la gente le gusta, ¿no? Pero lo vamos a tomar en cuenta, mi querida Valeria. Ok, excelente. Bueno, me dio mucho gusto hablar con ustedes. Solamente quería hablar para saludarlo. Muy bien. Pero en realidad no tengo ninguna historia. ¿Qué? Bueno. Es que bueno que hablaste. Muchas gracias. Bienvenida al programa. Te mandamos un abrazo, Valeria. Muchas gracias. Ándale, gracias. Cuídate. A ti. Provecho. Te quiero mucho, bye. Gracias. Nosotros también te queremos. Buen provecho a la Valeria y toda la banda de la Vía Sonora. Ay, no, pues si te acuerdas cuando dije, oye, voy a contestar una llamada. Si te acuerdas. Qué buena idea. Ahí tienes una. Bueno. Buenos días. Bueno, buenas noches. ¿Sí, quién habla? Sí, soy Miguel de Tijuana. Buenas noches. ¿Qué onda, Miguel? Cuéntanos tu historia. Bueno, las cosas están pasando. Muy bien, pues, ¿y tú aquí qué con tal? Un poquito de miedo, pero bien. ¿Qué onda, Miguel? Bueno, esta historia me pasó hace como 8 años, yo creo, cuando estaba en secundaria. Ajá. Y estaba... No, cuando sí, cuando estaba saliendo de la secundaria. Okay. Estaba en ese tiempo, mi familia es católica, y estaba haciendo mis estudios del catecismo. Okay. Ya de grande. Entonces, estaba yo en un cuarto de aquí de mi casa, que yo creo que mide unos 6 por 10 metros, y el cuarto tiene 2 sillones. Y tiene 2 ventanas, y las 2 ventanas están de los lados angostos del cuarto. Okay. Y de uno de los lados largos del cuarto está una televisión, y del otro lado hasta el otro lado está otro sillón, en el cual en una esquina está sentada una muñeca. Esta es anécdota. Okay. Total, yo estaba sentado en uno de los sillones que estaban en una de las paredes largas viendo la televisión. No me acuerdo ni qué estaba viendo, creo que era Dragon Ball Z, no sé. Bien hecho. Se acaba el programa y a nosotros nos daban un catecismo con preguntas de la religión para estudiarlas. Uh-huh. Tú lo llevabas y ya después te las entregabas allí en clase. Total, apago la televisión, una televisión bastante, o sea, como de 32 pulgadas, un poquito más grande, en la cual se veía reflejada toda la ventana atrás, porque era por la tarde y entraba toda la luz por la ventana. Okay. Entonces, apago la tele y me estoy acostado en el sillón viendo la tele, o sea, apagada, y yo soy de esos que leen algo y para memorizarlo voltean hacia arriba. No sé si... Sí. Y total, estoy yo en mi pedo así leyendo, memorizando preguntas, y en una de esas volteo yo hacia la tele para memorizar lo que está diciendo, y veo que algo pasa muy rápido sobre el sillón, o sea, sobre el respaldo del sillón. Uh-huh. Pero no alcanzo a ver qué es, pero en ese momento alcanzo yo a voltear, y nada más veo cuando la muñeca que estaba en la esquina sentada se endereza. Ay, güey. Se endereza y me volteé a ver. Te juro que ha sido uno de los momentos en el que he tenido más miedo en toda mi vida, sobre todo porque le tengo pavor a las muñecas. Ajá. Fue tanto, yo lo primero que hice fue, me salí, bueno, primero me cagué. Ajá. Luego me paré, me salí, y no me podía calmar, yo estaba sudando frío, pensaba, no, pues ¿qué hago? Entro y le doy el catecismo, ¿qué chingados hago? Ajá. Fue tanto mi miedo que yo regresé al cuarto y le dije a la muñeca que si ella no se metía conmigo, yo no me iba a meter con ella. Ok, bien. Muy bien. Bien, bien. Muy sensato. Sí, pues, o sea, tú la volteas a ver y la pinche muñeca voltea y te mira y tú... Total,
Nunca hice nada. El problema era que yo dormía en ese cuarto y jamás me había pasado nada hasta ese día. Entonces, pasan varios años y yo siempre lo que hacía, pasa un año creo, pero como eran, es en casa de mis abuelos y yo siempre había dormido con ellos los fines de semana porque ellos viven solos, me venía yo después de la escuela. Total, siempre la agarraba la muñeca y la movía, o sea, la ponía lejos de donde yo dormía. Y siempre en la mañana regresaba, un par que mi abuelo no se diera cuenta. Claro. Entonces, un día me pregunta mi abuelo, un día se me olvida regresarla, y mi abuelo me pregunta, ¿y sabes qué? ¿Por qué andas moviendo la muñeca? O sea, porque mi abuelita no es de esas de que, ay, mi hijito, mami, ¿por qué andas moviendo mis cosas? Y le digo, no, ¿sabes qué? Pues ya le platiqué, no me alega nada de lo que yo le platiqué. Uh-huh. Se me hizo raro porque pues mi abuela es un poco escéptica en algunos sentidos. Uh-huh. Pero también religiosa. Entonces al día siguiente ya no encuentro la muñeca, ya después de varios tiempos donde ya tomé un cuarto que antes estaba lleno de cosas aquí en la casa, me doy cuenta de que la muñeca estaba escondida aquí en el cuarto. Mi abuela la había encerrado. Uh-huh. Para que no se moviera del lugar, porque al parecer ya habían tenido problemas con la muñeca y no me habían dicho nada. Ya después de un tiempo mi abuela me dijo que en ese mismo cuarto mis abuelos viven, son de Michoacán y de Jalisco. Okay. Y siempre habían vivido aquí en Tijuana. Mi abuelo se la robó muy joven a mi abuela y se la trajo acá a Tijuana. Uh-huh. Ya tienen 80 años ellos. Okay. Me platicó mi abuela que allí en ese mismo cuarto, cuando yo era chico, de la edad de 2 años, creo, 3 años, pues siempre había la historia de que se aparecía una señora aquí en donde ellos vivían, inclusive antes de que hubiera casa y todo lo demás, que la gente pasaba en la noche y la veía, y le decían a mis abuelos, y mis abuelos pues no hacían nada. Pues ¿qué iban a hacer? Ellos nunca la habían visto. Y me platicó que un día en ese mismo cuarto, pues que estaba yo jugando con mi prima, me estaba cuidando mi prima que era 8 años más grande que yo. Ajá. Y que fue al baño, y en lo que volvió encontró a una mujer vestida de blanco parada frente a una silla en una esquina, y que lo primero que hizo fue ir gritando con mi abuela a decirle, hay una señora en el cuarto. Entonces se paró mi abuela, dice, y que entraron al cuarto y que ya no estaba, y que fueron a la silla de la esquina, y que abajo de la esquina, de la silla de la esquina, estaba yo escondido. Así que dicen que lo que estaba, o sea, la señora que dicen que me quiso llevar. Uh-huh. Que la cosa que la, o la, el lente o la señora esa era lo que vivía dentro de la muñeca. Ay, una posesión como la de Anabel. Sí, más o menos. Y ya aquí. Sí. Sí, sí, y ya no, pues con eso tengo, no, cabrón. Ya. No, pues es que nomás dejen contar una, pues que. Pues sí, si no es piñata, güey. Hermano, te mandamos un abrazo. ¿No? Muchísimas gracias. Dale, por compartir, güey, tu historia. Te mandamos un abrazo. Gracias por contestar. Felicidades por el año. Gracias, hermanito, gracias. Un año ya de la mesa arañoña y seguimos celebrando, señores. ¿Tienes algo que leer para despedirnos o algún Peppa Creep? ¿Qué quieres hacer, Paquito, antes de irnos? Tengo aquí una historia. Espera, nada más que salga de aquí. Aquí está. Aquí está, ya la tengo. Dice. Listo, aquí lo tengo. Es de Carla Alcántara. Es de Facebook. Dice: hola, espero que lo leas hoy al aire. Esto fue algo que me sucedió el domingo pasado. El domingo en la tarde fui a visitar y arreglar la lápida de mi abuelita que falleció exactamente el mismo día que falleció el suegro de Franco. Okay. A unas cuantas lápidas de mi abuela se encuentran dos, las cuales por los apellidos parecen que son hermanos. Desde el día del entierro me llamaron la atención porque estaban muy descuidadas. Las limpié ese día y el día domingo que visité a mi abuela les di otra limpiadita. Ese mismo día fui a Misión Dragón, así se le dice aquí en Mexicali, a un tianguis muy visitado. En la noche regresando a casa, en el Uber, alguien llamó al celular de mi papá y al contestar escuché la voz de un joven entre 10 y 13 años preguntándome cómo estaba y qué cosas hacía así por el estilo.
Me asusté mucho porque en ningún momento mencionó su nombre ni el mío, pero al colgar le pedí a un amigo que buscara de dónde provenía ese número y me dijo que le decía que el número no existía. Después de esto me volvieron a llamar y le pregunté quién era y me dijo, ¿a poco no te acuerdas de mí? Si cada vez que nos vemos, tú siempre tan linda me cuidas, soy yo, el chico que cuida de tu abuelita y charla con ella de ti. En ese momento me quedé pálida y no supe qué hacer. La llamada se cortó y al querer regresar la llamada me dice que el número no existe. Felicidades por el aniversario de la Mesa Reñoña. Mi nombre es Carla y soy de Mexicali. Órale. Vámonos con una del WhatsApp de Voladita. Muy bien. Antes de irnos. Hola, buenas noches. Les cuento mi historia desde Tepic, Nayarit. Ok, ¿no viene el nombre? No, perfecto. Desde noviembre tengo viviendo en casa de mi abuela y desde que tengo memoria me he quedado varias noches a dormir y siempre me sentía muy segura aquí. Pero desde una ocasión que soñé con un gato, o quiero creer que fue un sueño, el cual estaba en mi cama sobre mí, ya no fue así. O sea, ya no me sentí segura. Comencé a sentirme observada. Yo en mi histeria comenzaba a decir aléjate cada vez que me sentía incómoda en burla a lo del gato. No le puse más atención hasta que me mudé para acá y la sensación de ser observada empeoró. Llegaba al punto de que al llegar a cerrar la puerta del cuarto y ponerle seguro, cuando yo antes dormía siempre... Ok, entre paréntesis, cuando yo antes dormía siempre con la puerta abierta, cabe destacar que estoy sola en la planta de arriba. Pensaba que tal vez algo o el gato entraba en la noche. Una noche que no me podía dormir y estaba escuchando música, pude escuchar claramente cómo tocaron la puerta muy fuerte. Me quité los audífonos, me puse a pensar en que tal vez podía ser mi abuela y que le hubiera pasado algo malo a mi abuelo. Entonces iba a abrir la puerta cuando me di cuenta que por debajo de ella no pasaba ni una sola luz, lo cual no tiene sentido. La verdad, cuando me di cuenta de esto, regresé corriendo a la cama, me asusté mucho y no sabía qué hacer. Realmente llegué a pensar que alguien se había metido a la casa en mi susto, y lo único que pensé hacer fue mandarle un mensaje a mi novia diciéndole lo que había pasado, por si algo me había pasado o qué sé yo. El punto es que no podía dormir hasta que el sueño me venció completamente, como eso de las 5 de la mañana. Al despertarme, salí del cuarto muy asustada y bajé las escaleras. Comprobé que mis abuelos estuvieran bien, subí nuevamente y vi la puerta del balcón cerrada. Me armé de valor y me puse a buscar lo que sea que estuviera tocando la puerta, ya fuera el gato o alguien, qué sé yo. No encontré nada, ni gato ni nada. Desde esa vez... dormía con la puerta cerrada y la luz prendida. A la fecha no sé qué fue y no quiero saber qué tocó a la puerta. Últimamente ya no me siento tan incómoda ni observada, pero aún sigo viviendo aquí yo sola en la segunda planta. Saludos, hermanita. Gracias. Saludos. Por compartir tu historia. Qué buena historia. Y sí, sí. Y tenemos una inventada por los fans. Échala. Te la leemos de volada. Vámonos. Mientras, si tienes algo más... De Peppa Creep, ¿tenemos otro? Verlo preparando, ¿no? Ok. Para cerrar con eso, entonces. Esta historia la manda Alex Vela. Es un creepypasta que él ha llamado El Cuadro. Ok. Ya vi más o menos en cuál se basó. Pero bueno, vamos a leerla porque está bonita. Sí. Porque yo la acaba de decir Peppa Creep en la otra. Pero está buena. Vámonos. ¿Sabes qué? No la quiero regar. Mejor vámonos con el relato de Peppa Creep. Procuren que si las historias que nos están enviando, que sean de ustedes. Si no es de ustedes, no la vamos a leer. ¿Ok? Porque digo, se trata de explotar el talento, de inventarlos ustedes mismos. Y eso es lo que queremos compartir nosotros. No las que ya circulan en internet, porque es esas, pues la gente que nos escucha es gente que le gusta las historias de terror y obviamente ya se las sabe y pues nada, van a decir, puta, pues así ya me las sabe. Ya la habíamos escuchado. Perfecto, ¿tenemos ya listo el audio? Ok. A ver. La confrontación. ¿Por qué me miras con esa cara? Creo que es hora. ¿Hora de qué? ¿Por qué tan serio? Hora de que hablemos. Está bien, habla, supongo. No hay manera sencilla de decir esto, así que solo lo diré y ya. Estoy harto de ti, es en serio, me hartaste. Sabes que siempre he estado contigo, pero ya no te soporto. ¿A qué viene todo esto? Estoy cansado de ti, de tu estúpida forma de ser. Mírate, ¿no sientes asco de ti mismo? Eres patético. Tu vida es monótona y sin sentido. Vives atrapado en la rutina. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo nuevo, eh? Déjame en paz, ¿quieres? No,
Me tienes harto. Siempre la misma ropa, siempre la misma cara. Todos los días son iguales contigo. Eres patético. Por eso estás solo. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con una chica? O mejor aún, ¿cuándo fue la última vez que saliste con alguien? Yo soy tu único amigo. Si no fuera por mí, hace años te hubieras muerto de soledad. Déjame hablar, ¿sí? Lo sé, soy patético. Pero no solucionas nada hablándome de esa forma. Pero es que ya no sé cómo hablarte si no. Eres miserable. Hace años que trabajas en algo que odias. Ni siquiera te pagan bien por ello. No tienes algún amigo más que yo. No tienes novia. Es más, no tienes nadie que te quiera. Incluso tu familia te repudia. Es que, ¿acaso no lo ves? Tu vida no tiene sentido. Eres escoria. Eres desechable. ¿No tienes vergüenza? No quiero escucharte. Pues no me escuches. Sabes que estoy diciendo la verdad. Desde pequeño que sientes esto. Puede que tengas razón. Pero, ¿por qué me dices todo esto? Porque quiero ayudarte. No, tú no quieres ayudarme. Sí quiero ayudarte. Es lo que siempre quise. Que estés feliz. Que te vieras bien. Que te vean bien. Por eso, estoy interfiriendo ahora. Me cansé de callar. ¿Ah, sí? ¿Y cómo puedes ayudarme tú? Calmémonos. Tienes que hacer lo que yo te digo. ¿Qué? Primero, deja de llorar. Eres un hombre, actúa como tal por una vez en tu vida. Ahora ve a la cocina y trae un cuchillo que está sobre la mesada. ¿Para qué es el cuchillo? Vamos a acabar con todo esto de una vez por todas. Pero, solo ve. Dijiste que me ayudarías. Confía en mí, voy a ayudarte. Listo, ¿ahora qué? Corta tu garganta. ¡No quiero! Te dije que confiaras en mí. Todo acabará pronto. Pero escucha. Te prometo que luego de esto serás feliz de una vez por todas. Pero tienes que confiar en mí, ¿está bien? Confío en ti. Extracto de un diario local. El cuerpo del hombre fue encontrado luego de 3 días de su muerte. La policía había sido advertida por los vecinos de la víctima tras haber percibido el olor de la putrefacción del cuerpo. Un video recuperado de una cámara de seguridad encontrada en la casa del sujeto lo muestra teniendo una conversación con un espejo minutos antes de quitarse la vida. ¡Ay! Peppa Crepe. Peppa Crepe. Ya se durmió. Qué bueno. Sí, qué bueno. Se me dijo ya. Dejé de escuchar el programa. Dejaron de pasar cosas. Haces bien, querido. Muy bien. Ay, Paquito, ya nos tenemos que despedir. Vámonos. Muchísimas gracias. Síganos en Twitter. Arroba @franco_esca. Arroba alias el Sebas. Me pendejé todo ahorita. Y @ la radio squad. Gracias por compartir esta transmisión. Si estás escuchando esto en YouTube, verifica que venga la palomita azul junto al nombre Franco Escamilla. Si no, estás escuchándolo en un canal pirata y esos güeyes nada más monetizan con el trabajo ajeno. Nosotros lo hacemos por ustedes y para ustedes y los esperamos el próximo miércoles, siempre a las 11:30 hora centro. Uh-huh. Y siempre con ganas de estar con ustedes y asustarnos juntos. La emoción más antigua de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo de los miedos es el temor a lo desconocido. Que tengan dulces sueños. Si pueden. Esto fue Miedosos pero Sabrosos. Nos esperamos en la próxima emisión en Radio Squad, la radio independiente.